Muy buenas, ¿qué tal estáis? Feliz tarde o mañana de viernes. Y aquí estamos otro día más en un directo. Hoy vamos a pintar un animal. Hacía muchísimo tiempo que no pintábamos un animal. Me he puesto que sí con bodegones, que sí con texturas, que no sé, me he liado a hacer un montón de cosas, pero animales hacía ya tiempo, bastante tiempo que no pintábamos. Y me apetece muchísimo, me encantan. En el vídeo de hoy vamos a pintar uno de los animales para mí más estéticos que existen, el pez payaso. Son preciosos, absolutamente preciosos. Y siempre me han parecido como pequeñas joyas en movimiento. Son muy, 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 muy bonitos. Y no me puedo creer que no haya pintado nunca. Nunca he pintado un pez payaso. Y creo que ya va siendo hora. Así que bueno, en la descripción de este vídeo tenéis la paleta de colores y el dibujo a línea. No exactamente el dibujo a línea, sino el bosquejo a línea de lo que vamos a dibujar después. Y no sé, es como una especie como de prueba, ¿vale? En vez de pasaros el dibujo a línea totalmente terminado, pues os paso solo el bosquejo, porque hoy no solamente os quiero enseñar a pintar un pez payaso, sino que os quiero enseñar también a dibujarlo. Entonces, como poco a poco el canal va a ir como subiendo, 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 poco a poco, con calma, pero creo que también habría que meter algo de dibujo en el canal y que no sea solo pintura. En fin, como siempre, antes de seguir enrollándome aquí y hablando y explicándoos cosas, un abrazo muy fuerte desde Zaragoza, Aragón, España. Me encantaría saber desde qué rinconcito del planeta Tierra me estás viendo para mandarte un saludo. En fin, espera un momento que se tengo como la cara como de fantasma. Un momento, vale, pa, pa, pa. Vale, ya está. Es que hay veces que coge la luz mal y tengo que acercar un poquito así el... Aquí, un momento. Espera, es que igual me estoy ahora mucho mejor. Vale, es que había como mucha luz y estaba con una cara como de susto, ¿no? En fin, bueno, a ver, hay unas pocas novedades aquí en el chat. La primera de ellas es que hay dos moderadores nuevos. Y no tengo ninguna queja absoluto, ninguna queja en absoluto de los moderadores anteriores. Pero es difícil, hay veces que la gente no está. Y hay veces que hay solo un moderador online. Y como sea un directo movidito, como fue el de la vez anterior, la semana anterior, pues ya la hemos liado. Y más que nada porque no va a poder pintar. Y no me parece justo que el moderador no pueda pintar por estar haciendo esto de manera desinteresada. Así que he añadido dos moderadores más y bueno, pues para a Sergio y a Caroliart, pues para que por lo menos siempre haya como mínimo dos o tres personas siempre en online, pues para controlar un poquito cómo va todo esto. Y bueno, y lo segundo, y esto me lo tenéis que poner por favor si creéis que es molesto o no. He habilitado el modo lento en el chat para que no moleste tanto, ¿vale? Porque lo que estoy intentando evitar un poquito es que haya spam, de que la gente se ponga a spamear como locos y entonces lo he habilitado a 30 segundos. Solamente vais a poder escribir un mensaje cada 30 segundos. No sé si me he pasado, ¿vale? No sé si es mucho, no sé si es poco. Ya lo iremos viendo, ¿vale? Si alguien tiene alguna queja, que la ponga, ¿vale? Que ponga, oye, Jaime, bájalo a 10 o bájalo a 15 o está bien. Yo creo que 30 segundos está bien. Porque no es que estemos jugando a juegos online que haga falta aquí una agilidad súper rápida para escribir, sino que yo creo que, bueno, 30 segundos de comentarios me parece que es bastante, bastante aceptable. Pero ya os digo, que si tenéis problemas o veis que no funciona bien, me lo decís y lo quito. En fin, bueno, dejadme que lea un poquito el chat. Vamos a ver, pa, 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 pa. Muy buenas tardes, saludos desde Brasil, desde Francia, desde Lanzarote, desde Huelva, desde Argentina, desde Carmona en Sevilla, desde Jerez, Zacatecas, México, desde Panamá, saludos desde Valencia, desde Lima, Perú. Hola maestro, saludos desde Perú. Hola Edison. Y ta, 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 ta. Sigo leyendo desde Puerto Rico, desde México. Jaime, que te tenemos todo bajo control. Vale, genial, genial. Buenas tardes, bueno, buenos días para ti desde Puerto Rico. Y lo puedes bajar a 10, sí, igual 30, igual es 30 es demasiado, pero vale. Y vale, está bien porque no escribo mucho, vale. Buenas tardes desde Aldaya, Valencia, desde Virginia, en Estados Unidos, desde Ourense, desde la lluviosa Ourense, desde Majadahonda en Madrid, saludos desde Italia, desde México, desde Almería, desde Zaragoza, estamos muy cerquita. Y desde Bruselas, desde Venezuela, desde Guipúzcoa, desde México, desde Málaga, desde Rubí en Barcelona, madre mía, esto es... Aquí hay cada vez más gente. Bueno, a ver, antes de que me enrolle aquí a dibujar y tal, porque ya sabes que luego ya cuando yo empiezo a pintar, se me va la pinza y ya no presto atención al chat. Entonces, a ver, ¿qué os parece? Bueno, espero que tengáis el dibujo a línea y la paleta de colores descargadas e instalados, ¿vale? Si no os apetece hacer el dibujo a línea, porque yo he hecho como una especie como de mini encuesta en el grupo de Facebook de este canal,
donde preguntaba si os daba el dibujo totalmente terminado, o os daba un bosquejo muy básico, o lo hacíamos desde cero. Y la opción más votada, bueno, ha habido una especie como de empate, bueno, más o menos una mezcla, entre hacerlo desde cero completamente y daros el bosquejo. Así que he decidido daros el bosquejo para aquellas personas que lo quieran tener, pero yo lo voy a hacer desde cero. Entonces depende de ti, ¿vale? Tú si quieres bájatelo, póntelo en una capa y hazlo invisible, pues hay alguna catástrofe, y yo voy a pintar desde cero. Así que lo puedes hacer conmigo, si ves que no te queda bien, pues utilizas el que te he dado yo, el bosquejo. Y luego haremos el dibujo a línea más final. Y como novedad y un poquito para diferenciar un poquito las líneas, para que no sea tan confuso para todo el mundo, he decidido que voy a hacer el bosquejo en rojo, y bueno, es este color que tengo aquí, es como un rosita clarito. Voy a hacer el bosquejo en rojo y el dibujo final en un color negro, para diferenciar uno de otro y que no se os líen tanto las cosas, porque quiero que os quede claro qué es bosquejo y qué es dibujo. En fin, bueno, y luego simplemente deciros que sé que suena un poco extraño, pero bueno, estoy pendiente de que me llegue un paquete de Amazon que le vamos a hacer. Y en fin, bueno, tenía que haber llegado ya y no ha llegado. Así que me he currado una pantalla, que es esta de aquí. Momento directo, directo, directo. Vale, y esta devolvemos en 5 minutos. Es por si me llaman a la puerta. Ya lo siento, espero que no, yo creo que no va a pasar. Casi seguro. Pero por si pasara, pondría el cartelito ese de vuelvo en 5 minutos y me voy a abrir el repartidor. Y bueno, pero también he aprovechado para encender las luces de detrás, porque no sé si os dais cuenta que la cámara me estaba dejando la cara muy blanca porque faltaba luz por aquí detrás. Pero bueno, cosas mías. En fin, bueno, ¿qué os parece? ¿Qué os parece si empezamos a dibujar? ¿Vale? Así que como siempre, tenemos la paleta de colores que se llama pez payaso. Y bueno, de hecho voy a borrar el historial, ¿no? Pez payaso, ¿vale? Paleta de colores que se llama pez payaso y luego tenemos, pues como siempre, nada, un color de fondo y una capa, o sea, es un archivo en blanco y ya está. Así que vamos a empezar a dibujar. Voy a dibujar en esta capa 1, ¿vale? En la primera, el bosquejo y la siguiente capa crearé una por encima y haré el dibujo final, ¿vale? Y madre mía, no va a ser por moderadores, ya lo veo. No. Ya lo veo, madre mía, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, así, así está. Atrévete. Atrévete hoy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No voy a tentar a la suerte. Es más, ahora que todavía es un canal chiquitito, puedo hacer estas cosas, ¿vale? Pero conforme esto vaya creciendo, no entraré, yo no voy a entrar al trapo, ¿vale? Cada vez que venga alguien, algún trolecillo aquí y tal, no entraré al trapo. Porque como yo le dé voz, yo diga, uy, pero ¿qué has dicho? Buf, ya la hemos liado. Así que yo, si ves que alguien está entrando, Yo haré así y ta, 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 ¿vale? Y ya está. De hecho, bueno, no os lo quería enseñar, pero os lo voy a enseñar, venga. De hecho, me he currado esto, ¿vale? O sea, cuando pase eso, o sea, cuando yo vea que hay aquí un troll que está diciendo eso es una mierda, eso no es pintura, eso es horrible, es mejor cualquier otra aplicación, no lo sé. Cuando empiecen las cosas a decir así de es que no sé qué, yo pondré esto de peligro no alimentar al troll, que es no le sigáis la corriente porque entonces es peor. Y ya está, ¿vale? Simplemente poner el cartelito este de no alimentar al troll. Y yo luego seguiré pintando y punto, ¿vale? Así es que si no les damos voz y es peor. Bueno, en fin, que vamos a empezar, ¿vale? Yo aquí tengo mi té. Espero que tengáis un té o un café preparado. Y ahora me pondré música y vamos a pintar un pez payaso que me encanta. No sé si os lo he dicho ya. Sí, varias veces, pero es que me encanta. En fin, bueno, vamos a empezar. No lo llames, Jaime. No, que no lo llamo. ¿Dónde estás? Listo, ¿dónde estás? Venga ahora. Ni asomar vas a poner aquí. O sea, ni la cara vas a poder asomar. Bueno, no. Esto es broma, esto es todo broma. Bueno, a ver. Y ya no vuelvo a hablar de ese tema porque si no es peor. Así que, de verdad, es peor. O sea, les alimentas. En fin, bueno, me vengo aquí. Me pongo mis auriculares. Qué buenos son estos cascos. Y no quiero tirar la taza con el cable que no es la primera vez que pasa en este directo, ¿vale? En estos directos no es la primera vez que pasa. Vale, tengo té, tengo música, tengo todo. Ya está, el iPad. Vale, pues voy a escuchar la lista de reproducción de Apple Music de música clásica, que me gustó muchísimo la vez anterior. Pero le voy a dar a aleatorio y que salga lo que buenamente quiera. A ver, que no me quiero quedar sordo. Oh, qué bueno. No sé ni lo que está sonando porque es aleatorio, pero es buenísimo. Vale. Oh, qué chulo. Vale. Venga, ya os he dicho que me apetecía mucho dibujar un pez payaso, pues venga, vamos al lío. Y a ver, Jaime, no digas nada, que luego el karma actúa, ya lo sé.
Vale, a ver, es que es lo bueno que tiene esta comunidad, que hay tan buen ambiente que puedo tener 8 moderadores conectados a la vez, porque hay muy, y me fío completamente de vuestro criterio. En fin, bueno, venga, vamos a empezar. A ver, venga, ya estáis con el muñequito así de dale, dale, pues vamos a empezar. A ver, hoy no solamente voy a dibujarlo, sino que os voy a intentar explicar un poquito lo que hago, para que no sean solo 4 líneas y vosotros vayáis en plan, oh Dios mío, oh Dios mío. Ha pintado esa línea arriba, abajo. Espera, no. Voy a intentar explicar un poquito, ¿vale? A ver, para empezar a pintar un pez, cualquier pez, cualquier pez. Luego ya cada uno tiene sus características, pero para empezar a pintar cualquier pez, yo lo que suelo hacer es empiezo como pintando un ojo. Voy a bajar el volumen, que es que está muy alto. Vale. Yo empiezo como pintando un ojo. Parecido. A ver, ¿qué os parece si por ejemplo, así? Es como una hoja, como un ojo, o sea, dos. Haced dos líneas así, ya está. O sea, punto, en diagonal, ya está. ¿Vale? Esa va a ser como el cuerpo del pez. Obviamente no se sabe todavía ni que es cabeza, ni que es cola, ni nada. Perdón, ¿qué resolución de pantalla estamos pintando? Yo pinto en una 4 horizontal, siempre a 300 dpi. ¿Vale? Siempre, siempre, siempre. Bueno, vale, vamos a empezar poco a poco, que de momento. Hombre, pues de momento se ve horrible, se ve horrible. Bueno, vamos a ir poco a poco, vamos a ir poco a poco. A ver, una vez que hemos pintado, como si dijéramos el. Me ha quedado brillante, ¿verdad? El pez. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado y así se pinta un pez payaso. El próximo día pintaremos un unicornio. No, no. A ver, vamos a ir poco a poco, poco a poco. No seáis crueles, no seáis crueles. A ver. Una vez que hemos pintado este ojo, ¿vale? O una hoja, más que un ojo, una hoja, ¿vale? Como si fuera una hoja, lo que hago siempre es en la parte de la cola, hago como dos líneas, o sea, así, ¿vale? Dos líneas en la cola y la cierro, ¿vale? Como si fuera, no sé, un abanico, algo un poco raro, ¿vale? Pero es que los peces payaso tienen una cola un poco así. Y más o menos así, ¿vale? Sí, un unicornio, pues sí, ya está, me ha quedado precioso. También es un unicornio esto, ¿no? Podríamos hacer algo, cosas chulas, criaturas míticas o. O es que tengo tantas cosas que pintar, me van a faltar años a mí para pintar todo lo que quiero. Pero bueno, venga, vale. Qué bueno, es que además aprovecho para pintar despacito al principio porque así me tomo el té caliente, que si no luego frío es horrible. Bueno, vale, una vez que hemos terminado esta parte, voy a pintar con vuestro permiso esta línea, más o menos, que me va a marcar como el centro del pez, más o menos, para saber un poquito por dónde irán las aletas, el ojo, la boca, más o menos, ¿vale? Más o menos una línea, ¿vale? Más o menos una línea por el medio, ¿vale? Y, uff, no sé quién es más payaso, si el dibujo o el dibujante. Bueno, a ver, una vez que he hecho esto, vamos a hacer como una especie como de divisiones. No, 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 que no, que como me sienta mal eso, no, no, eso no me puede sentar mal. Bueno, a ver, vale. Vamos a dividir, quiero que dividáis, por ejemplo, vamos a dividir por aquí. Por aquí. Y por aquí. Si os dais cuenta, lo he dividido como en segmentos bastante, bastante, bastante grandes. De hecho, lo que he hecho es la parte de aquí de la izquierda, ahora desharé para atrás, pero más o menos, a ojo he cogido esta medida y la he pasado aquí. ¿Vale? O sea, esta y esta medida son iguales y esta y esta, más o menos, son iguales. ¿Vale? Más o menos, para hacer las divisiones, ¿vale? Bueno, poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Cuánto troll, eh? Empezamos ya más. No, no me lo vayáis al pobre, no lo vayáis al pobre, que ha sido una broma, además bastante, bastante inocente. Bueno, vale, a ver, pues una vez que he terminado esto, creo que lo tenemos más o menos bastante bien. Aún falta, aún falta. A ver, aquí en la parte final quiero que os comáis. Os comáis un poquito de la parte final, ¿vale? Porque el pez payaso no tiene la boca como un pico, ¿vale? Es como, tiene como un morrito un poquito más,
un poquito más curvito. Luego lo haremos mejor, pero simplemente como para poder definir un poquito, ¿vale? Y bueno, quiero ir poco a poco. Así que, por favor, necesito. Si lo estás haciendo, ¿de dónde sale? Es que lo hago dos veces. No, de hecho, tres veces. Tres veces. O sea, siempre hago pruebas. Hago pruebas cuando voy a hacer un directo. Lo suelo dibujar yo a ver si queda bien, a ver si queda mal. Y de hecho, la miniatura es como súper rápida y no tiene detalles y tal. Pero quería ver si quedaba bien o quedaba mal. Y es que llevo mucho trabajo. En fin, bueno, creo que me vais conociendo un poquito y sabéis que soy muy perfeccionista, por lo menos en temas de arte. Así que cuando pongo algo aquí, yo ya he testeado, he probado, lo he dibujado, he mirado, he hecho pruebas, a ver si queda bien. O sea que sí. O sea, esto lleva su tiempo. Pero bueno, a ver, antes de seguir, necesito saber si más o menos, tenéis hecho esto, para seguir dándole más detalle, ¿vale? Más o menos tenéis hecho esto, va la cosa bien, se parece un poco extraño de momento, pero poco a poco, ¿vale? Vale, ¿verdad? Siempre haces directos cuando estoy ocupado. Quiero mandarte un saludo y ojalá pueda verlo todo. Bueno, no te preocupes, John, lo verás con calma poco a poco. Tú luego, cuando terminemos el directo, te lo puedes ver tranquilamente, te ves todos los anuncios. Oye, sí, cuela, cuela. Bueno, bien, en fin. Sí, todo cool. Vale, estáis ahí con los mails. Vale, guay, guay, guay. Vale. A ver, de momento, vamos muy poco a poco. Esto es muy despacio, ¿eh? Muy despacio. Y además me gusta enseñaros a dibujar porque ya me pasó con el del gatito. Que salieron gatos muy graciosos, gatos muy chulos, muy bonitos. Y quiero que cada uno tenga como su propio pez. Quiero que haya peces payaso más regordetes, peces payaso más alargados, peces payaso con la cabeza más grande. Yo qué sé, puede ser muy divertido, puede quedar muy bien. Así que venga, vamos a empezar. A ver, una vez que hemos hecho como estas divisiones súper básicas, el pez payaso tiene como una serie como de aletas muy características, pero que además coinciden con las líneas que le hemos metido, ¿vale? O sea, en esas dos, en la cola, ¿vale? Tiene como unas aletitas que coinciden con las líneas blancas del cuerpo, ¿vale? Y luego, en la parte central, en esta parte de aquí, ¿vale? En esta medida de aquí central, más o menos, esto ya es un poquito más a ojo, pero más o menos intentad hacer que ocupe como si fuera una hoja, más o menos así. ¿Vale? Como si fuera una hojita, que es una de las aletas dorsales, ¿vale? Solo voy a hacer una línea aquí y otra aquí, como para indicar el blanco, ya sabes cómo son los peces payaso, que son naranjas, blanco, negro, ta, 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 pues para indicar como un poquito el blanco. Y luego en esta línea blanca que he hecho aquí, déjame hacerle. Esta es así. Y luego aquí. Como las dos aletillas que tiene. A ver, mi nivel de conocimiento de la anatomía de los peces payaso. Voy a estar todo el rato llamando cacharros, aletillas, colgajos, cosas, ¿vale? Pues las aletillas de abajo, ¿vale? Son muy características también del pez payaso. Vamos a dejárselas ahí. Vale. Y luego, pues por ejemplo, vamos a meterle la boca. Que venga por aquí, ¿vale? Y meto aquí otra línea para diferenciar. Y el ojo. Vale, bueno, sí, va apareciendo un pez, por lo menos va apareciendo un pez. Venga, vamos a seguir. A ver, vale. Y ahora una vez que tengo hecho como las partes más básicas, dejadme indicar solamente un poquito. Cuatro líneas para indicar los cambios de color.
Vale, pues con esto, tiene forma de pez payaso. Tiene forma de pez cohete. Hombre, luego en el dibujo es que le hay que quitarle el morro y tal, pero bueno, luego en el dibujo creo que quedará bien. Vale. Bueno, ¿qué os parece si ahora creo una capa por encima y ya con color negro hacemos el dibujo final, ¿vale? ¿Y cuál es el dibujo que más he disfrutado hacer? ¡Wow! Joder, es que hay tantos. A ver, me suelo aburrir, me suelo cansar cuando lo estoy pintando, pero... no sabría. Es que hay tantos. Uno de unas medusas con un atardecer. O el de Martina, que es una chica que tiene máscaras por detrás. O las texturas. Las texturas me lo he pasado. Jo, es muy difícil esa pregunta. No lo sé. Muchos, muchos, muchos. Lo que pasa es que voy cambiando. O sea, normalmente cuando termino uno que me gusta es en plan, oh, Dios mío, este es el mejor dibujo de mi vida. ¿Cómo me gusta? Lo adoro. Y a la semana es como, pff, no sé, no sé. Y entonces cambio con otro y cambio con otro y cambio con otro. No sé. En fin. Bueno, vale. Y... no, 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 no. Ahora no, ahora no, ahora no, ahora no. De todas formas... estas preguntas, mándamelas por... ponlas en el grupo de Facebook, que voy a hacer un especial de 20.000 suscriptores respondiendo preguntas. Y esa es muy buena, esa es muy buena. Bueno, a ver, ¿qué tal? ¿Vais más o menos así? Empezamos ya con el dibujo final a línea realista antes de meterle color. Poned el iconito así, si adelante, o la mano roja de stop, de que mejor freno un poquito. Vale, adelante. Si hacemos un directo hasta llegar a los 20.000, la última vez funcionó muy... es que estoy muy lejos todavía. Soy realista y estoy a 500... exactamente tengo ahora mismo 19.500... un momento que se refresque. 19.544. Estoy lejísimos, lejísimos de todavía para hacer algo así. Así que vamos a terminar esto con calma y poco a poco. Bueno, vale, y vale. Pa, 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 pa. Veo mensajitos. Vale. Sí, el curso de doméstica está disponible. Sí, no te... está disponible siempre. Sí, tranquilos. Bueno, vale, se llaman aleta lateral, aleta ventral, aleta vectoral, pero chisme es un buen sustituto para... sí, chisme, aletilla, cacharro, cosa. Vale, venga, vamos a ver. 19.545, conmigo muchísimas gracias, John. Muchísimas gracias. Uno menos. Bueno, venga, vamos a seguir. A ver, voy a crear una capa nueva. Y aquí ya con color negro. Como tenemos ya más o menos este esqueleto, va a ser mucho más fácil dibujar todo lo demás. Así que vamos a empezar a hacer. Lo voy a hacer como un poquito más redondeado. Bueno, voy a empezar con. El ojo. El ojo está bien. Anabel, 2515, ¿qué haces siguiéndome en Twitch? Sí, hace meses que no subo nada, pero pues muchas gracias, Anabel. No, no está viendo esto. Anabel no está viendo esto. Bueno, vale, y... siempre me gusta mucho empezar por los ojos. Vale, bueno, algo es algo, algo es algo. Y... déjame hacer... como la boca. Ahora sí, vale, es que antes era como muy... demasiada forma de cohete, ¿vale? Hay que redondearlo un poquito. Y de hecho por aquí arriba se la voy a subir un poquito, la línea. Vale. Ahora sí, ahora ya empieza a parecer un pez payaso porque tiene como el morrito más... como más chafadito. Ahora sí. Vale, sigo, ¿vale?
Hazme hacer unas marquitas que indiquen la sombra y las luces. Esos puntos, a ver, cuando estoy dibujando, la línea continua delimita un color bastante y las líneas de puntos las utilizo para hacer sombras, ¿vale? O sea que hay muchas veces que hago líneas de puntos, pero solamente estoy indicando de dónde viene la luz y dónde viene la sombra de nuestro objeto, ¿vale? Voy a hacer que la parte blanca no llegue hasta abajo del todo, ¿vale? O sea, en vez de seguir por aquí, que es lo que había hecho antes, voy a hacer que te deje como ese cortecito, ¿vale? Como que se mete un poquito, quedará mucho más bonito. La luz. Vale. Ahora pararé, no os preocupéis. Cuando vez que termine alguna parte de gorda, pararé un poquito para que veáis. Y un poco así para empezar a indicar ya por dónde va a ir la aleta. Vale, detengo un momento, detengo un poquito. Y para ver cómo vais, ¿vale? Cuando empiece a ver otra vez muñequitos así, es que la cosa va bien. Mientras voy a ver. Mirando a Cuenca. ¿Qué pasa con Cuenca? Yo he estudiado Bellas Artes en Cuenca. Un respeto por Cuenca. De hecho, os voy a confesar un secreto, súper secreto. Si lo de youtuber fuera bien, me iría a vivir a Cuenca otra vez. Se vive muy bien. ¿Qué Andorra, ni qué? Cuenca. Me iría a vivir a Cuenca. Se vive muy tranquilo. Es muy bonito, muy, muy, muy bonito. Si no habéis estado, os lo recomiendo. ¿Nos vas a enseñar anatomía? Sí, os voy a enseñar anatomía. Pero os voy a enseñar anatomía en el curso intensivo de Procreate de 0 a 100. Y creo que anatomía humana, no animal, es la lección 90. Por ahí. O sea, anatomía es lo más difícil, ¿vale? Es lo más pro. Entonces la anatomía es al final. En fin, las líneas punteadas son los cambios de color que vas a aplicar posteriormente. Más que cambios de color, cambios de luces y sombras, ¿vale? Porque, por ejemplo, los peces payaso, ves esta línea que tiene aquí en el lateral, es blanca, pero no es igual de blanca arriba que abajo. Entonces esas líneas punteadas me indican que por arriba probablemente la haga como un blanco muy intenso, en medio un grisecito y debajo un gris un poco más oscuro, ¿vale? O sea, pero un poco como cambio de color dentro del propio color, ¿vale? Vale. Sí, porque la anatomía me cuesta mucho, es que es lo más difícil. Vale. Hola, voy llegando. Perfecto. Patrón de comportamiento. Bueno, por favor, decidme si estáis echando en falta escribir más rápido en el chat o no, ¿vale? Porque igual me he pasado un poco. Y no sé si lo puedo editar a mitad de directo. No sé si lo voy a poder editar. Lo digo para el siguiente directo, ¿vale? Ahora mismo está en 30 segundos. ¿Vale? Ya me lo decís. En fin, bueno, ya empiezo a ver. Jaime, te invito a Cuenca. Ecuador te va a encantar. Es que es verdad, es que... Y creo que hay más cuencas por todo el mundo, o sea, sí. Creo que lo pueden editar los moderadores. ¿En serio, Alex? Pues haz la prueba a ver si lo puedes bajar de 15, o sea, de 30, bájalo, yo qué sé, a 15, vamos a poner, tampoco,
a 15, ¿vale? En fin, vale, ya voy viendo así caritas, ¿vale? Vosotros, yo me voy aquí enrollando porque voy haciendo tiempo, ¿vale? Pero vosotros vais hablando, vais haciendo cosas y seguid pintando, ¿vale? No, no me hagáis caso. No me hagáis pinta, por Dios, pinta, ¿vale? Y cuando terminéis de pintar ya pones la carita así y empiezas a... Bueno, la carita, el muñequito así, ya puedes empezar a participar. Vale, pa, 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 pa. Vale. Genial. Empiezo a ver ya caritas así, así que... Vamos a continuar. Vale, y... Empieza a aparecer ya un pez payaso. Empieza a aparecer un pez payaso. Vale, pues ¿qué os parece si hacemos ahora como la siguiente sección del cuerpo con las aletitas y todo para que sea como más realista? A ver, voy a hacer esta aleta principal. Vale. Sí, eso lo sabré luego. Vale, es por indicar un poquito que habrá como una especie como de ondulaciones por ahí, ¿vale? Y... vale. Estoy yendo súper despacio, ¿vale? ¿Por qué tienes en la miniatura del vídeo el dibujo? Lo tengo que responder varias veces. Porque lo hago varias veces. Lo he hecho dos veces. O sea, primero hago como una especie como de prueba. A ver si queda bien, si es fácil, si no. Si me aclaro con las líneas. Y ese que hago de prueba, si queda bien, lo pongo como miniatura. Si queda mal, no lo ve nadie, claro. Pero si queda bien, lo pongo como miniatura y empiezo de cero otra vez. Así que bueno, he de confesar que sí que yo juego con un poquito de ventaja porque ya lo he hecho dos veces. Pero bueno, poco a poco. Bueno, vale. Vale, tenemos esta aleta hecha. Voy a hacer la aleta. No sé cómo se llamaban las aletas, ¿vale? Pero voy a hacer esta aleta de aquí arriba. Vale, espera, voy a hacer que termine. Vale, mejor. Y esto lo voy a hacer que termine por aquí.
Va a ser como las separaciones del pez payaso, los colores. Bien. De hecho. Vale. Poco a poco, poco a poco. Voy a hacer las aletitas de aquí abajo. Vale, y bueno, vale, poco a poco, poco a poco. Vale, genial, ¿qué tal vais? ¿Vale? Hago poquito, ¿vale? Hago poquito, poquito a poco, paro, y luego haremos ese tercio, bueno, ese cuarto que queda, y luego por último la cola, ¿vale? A ver cómo va quedando. Pero ahora sí que parece ya cada vez más realista. Vale. Vale, a ver, ta, ta, ta. Deberías hacer clases en Zoom. Jo, que todo el mundo pudiera compartir la pantalla, estaría súper bien, sí. Jo, conmigo, buah, buah, pues como se me metan 100 personas en Zoom a la vez con las cámaras encendidas, puede ser interesante, muy interesante, en fin. Ese pez me está mirando a mí. Hacerle así con el dedo, ¿sabes? Es para que haya tensión, ¿no? Es en plan, ¿sabes? Así, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ya está. Bueno, vale, ¿y vais más o menos bien? Oh, vale. Aprendo más aquí que mi profesor de arte en el colegio. Bueno. Vale. Bueno, yo sigo pintando. Es que si no, no va a dar tiempo. Que es que hay que meterle color y todo, ¿vale? Entonces, vale. El iPad Pro, el grande. El iPad Pro grande. Bueno, venga, voy a empezar a meterle ya los tercios que faltan. Déjame indicarle por dónde va a ir el cuerpo. Y algún brillo. Ojo, parecían constantes vitales esto, ¿no? De un hospital. Vale.
que vaya por aquí. El cambio de color, ¿vale? Es como esa línea negra que tienen en la cola antes del blanco. Vale. Y voy a hacer la cola ya. Lo dejo un ratito aquí para que lo veáis, ¿vale? A ver si alguien pone algún. De momento veo que no hay stops, así que vale. Vale. Voy a seguir, ¿vale? Dibujando poco a poco, porque es que si no, no dará tiempo. Bueno, a ver, que también lo que dé tiempo, ¿vale? Vamos a estar aquí, pues eso. 3 horas, 2 horas y media, 3 horas, lo que dé tiempo, y ya está. Pero ya va apareciendo un pez payaso, por lo menos. Por lo menos se parece un pez payaso. Faltaría solamente la colita, ¿vale? La parte final, que también tiene alguna mancha, alguna. Un poco así como muy característica. Déjame seguir. Más o menos la línea que hemos hecho antes. Pero un poquito más como abombada, ¿sabes? Que no sea tan línea recta como hemos hecho antes. Vale. Le voy a hacer como una manchita. Vale, va quedando, va, de hecho está prácticamente ya. Voy a hacer visible o invisible un momento el boceto. A ver si veo algo raro, algo que alguna línea o algo que queda discontinua o extraña. No, lo veo bastante bien. De hecho, voy a hacer una cosita. Que luego lo voy a agradecer mucho. En esta misma capa de dibujo, voy a coger el pincel extra suave, no, el preciso, con poquito tamaño, vale, así. Porque no quiero que se vean mucho. Déjame marcar unas cositas para luego, ¿eh? Ah, ojo, apenas se van a ver, ¿eh? El pez payaso tampoco es que sea un pez que tenga las escamas muy marcadas. Ojo, esta parte se va a ver luego muchísimo menos de lo que lo estoy marcando yo ahora, pero es por saber un poquito por dónde van las como las escamas.
Hay un momento de indicar un cambio de luz aquí. Vale, ojo que no se van a ver ni de broma, se van a ver tantas. Sí, en la misma capa todo. Pero, y lo he hecho con un pincel, he cambiado el pincel, ¿veis? Que es como un trazo más finito. De hecho, voy a quitar ya la capa de abajo. Sabéis que son como dos trazos diferentes, ¿vale? El primero que es el bolígrafo de gel para el dibujo final y el pincel preciso a mínimo tamaño. Pixela un poco a la que chufa. Pixela un poquito porque es demasiado pequeño ese pincel y entonces aparecen píxeles, pero no me importa porque no estoy pintando, estoy dibujando. Entonces, si aparecen píxeles me da exactamente igual. Vale, dejadme indicar. La voy a alejar un poquito. Pero básicamente la luz va a venir como de ahí arriba. Aunque igual tiene un poquito de luz reflejada por debajo, pero más o menos, ¿vale? Y genial, pues hago visible el dibujo, el bosquejo, ¿vale? Y para que podáis terminar. Jaime, ¿esta pintura será toda hoy o estará dividido en 2 días? No sé, depende, no tengo ni idea, depende de cómo vayáis, ¿vale? Hombre, la primera hora de dibujo y 2 horas de pintura podría ser realista, no lo sé, ya veremos, ya veremos. Ya veremos cómo pasa esto. Y ya me diréis, ¿vale? Ya me diréis cómo. No sé, ¿cómo va? ¿Vale? Si más o menos os parece el vuestro, ¿eh? ¿Os parece un pez, un payaso? ¿Más o menos ha quedado apañado? ¿No ha quedado más regordete, más alargado? Bueno. No me acuerdo de las calaveras. No metas el dedo en la llaga, Alex. No metas el dedo en la llaga. Es más, yo me acuerdo de una tetera de metal partida por la mitad. Solo digo eso. Toma. Y no olvidemos el pelo rizado de la barba de Papá Noel. Lo que sea por vosotros, lo que sea. Mi palabra es de fiar. En fin, bueno, a ver cómo va la cosa. Y va quedando bien, ta 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 ta. Hay que ir paso a paso, exacto. Poquito a poco. Vale, Ariel. Oh, Ariel, espero que estés bien. Espero que estés bien, ¿vale? Y mi pez es un poco más gordote, bueno, pero da igual, pero puede ser muy divertido, o sea, puede estar bien igual. Y ta 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 ta, aún me acuerdo de la serie de animación. Esa es muy buena, esa es muy buena, El vídeo 2 y 3 de cómo animar en Procreate me quedó brutal, brutal. Qué crueles sois conmigo, sois súper crueles conmigo. O sea, si es que hago lo que puedo. Hago lo que puedo, se me olvida la mitad y no me apetece el resto. Pero más o menos va así la cosa, más o menos, más o menos. Vale. Y la bombilla encendida. Ah, no llegamos a hacer la bombilla encendida, pues. Yo también acabé la tetera, porque sois unas campeonas. Me parece muy bien. Lo hice a propósito. Esto es un ejercicio a propósito, para dejaros crecer. Vale, tampoco os lo voy a dar ya todo masticado. Vale. Mi pez parece pescado frito. Mi pez está desnutrido, pero lo he hecho en 2 minutos. Vale, genial, genial. Bueno, pues ¿qué os parece? Y sí, a propósito, totalmente, totalmente a propósito. Yo voy a borrar ya la capa de bosquejo, la de aquí abajo, ¿eh? La borro ya, que no me sirve absolutamente para nada. Y vamos a hacer varias cosas, varias cosas. Sí, estoy pensando. A ver, la capa de fondo, el color de fondo lo voy a poner negro. Para que no veáis nada. No, no, no. La capa de fondo lo voy a poner el color negro porque va a ser el fondo negro, que va a quedar muy bonito. Es que ya he hecho pruebas antes. Y el naranja sale muchísimo más con ese fondo negro. Así que fondo negro, pero el dibujo a línea lo pongo blanco. Venga, voy a ponerlo blanco. Me vengo aquí, le digo tono, saturación, brillo. Subo el brillo a tope.
Vale, va quedando bonito, va quedando bonito. Laura Camilla Marín, muchísimas gracias por suscribirte. Eres la suscriptora número... Te lo voy a decir en este mismo momento. Eres la suscriptora número 19.550. 19.550. Oh, qué número más bonito. 19.550 eres ya. En fin, bueno, no, o igual ha sido rap por 100, bueno, no sé. Bueno, a ver, vamos a dejarlo con fondo blanco, que yo creo que quedará bien, pero se ve muchísimo. Ala, ahora empieza otra vez. Yo estoy convencido de que esto me lo hace OBS, porque va como de repente hace pa, 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 todos. Que no lo sé, bueno, no lo sé. Ya pregunté el otro día si esta gente era real y la gente contestaba, o sea que no lo sé. Bueno, a ver, este color blanco es demasiado fuerte. Me molestaría muchísimo a la hora de dibujar. Así que esta capa de aquí, que por cierto, la voy a renombrar ya como dibujo. Le voy a bajar la opacidad. Pero bastante. O sea, no sé, a un 25. Un 25%, a ver si lo veis. Sí, lo veis. A ver, se ve muy poquito, pero se ve lo suficiente, ¿vale? Un 25%, es que si no era como demasiado blanco, casi parecía un patrón de una tela o algo, más que un dibujo. Y esto es como un dibujo solo de acompañamiento. Así que bueno, pues yo empezaría a pintar ya, a ver. No sé en qué momento empecé a dibujar en la capa del boceto. Ups. Bueno, no pasa nada, ¿no? Luego, como al final se quita, mientras te deje ver el dibujo, suficiente. Tengo clase, me da órbita dejaros un abrazo, no te preocupes. Cuídate y disfruta y aprende. Aprende mucho en la clase y haz caso al profesor. Que los profesores tenemos siempre la razón. Bueno, un abrazo y gracias por estar aquí este ratito. Bueno, a ver, ¿qué? ¿Empezamos a pintar ya o no? Necesito ver muñequitos así para saber si puedo empezar a pintar ya o no. De todas formas, me gustan mucho los códigos estos que estamos utilizando con los emojis, porque si estás muy ocupado y no te da tiempo, es que te cuesta mucho tiempo escribir. Jaime, no, por favor, espérate un momento. No, me pones el rojo y ya está, y sigues pintando. Y si has terminado, es como muy rápido, pones el emoji y ya está, ¿vale? Y... Qué bien. Vale. Pa. Veo muchos emojis. Vale. Genial. O sea que habéis conseguido completar la fase 1, que es la fase de dibujo. Bien. Y estulto, pone. Quería ver que como el chat de aquí abajo no me reconoce los emojis, quería saber qué ponía. Vale, venga. Y qué chulo queda en blanco. Sí, con línea blanca queda muy elegante. Siempre quedan muy elegantes. Vale. A este sí nos haces caso, pero a stop nada. Pero así, no he visto un stop en todo el vídeo. Voy a hacer scroll, que igual se me ha pasado. No, porque luego supera, ¿sabes? Nada. Un stop al principio, pero de entrenamiento. Y ya está. Vale. En fin, bueno, ¿qué os parece si empezamos a pintar? Que le voy a dar como mucho color. Y genial, sí, de tiempo vamos bien. A ver, como siempre, la capa de dibujo... La vamos a bloquear para no liarla, para que no pase lo que os ha pasado antes de dibujar. Bloqueamos la capa de dibujo y vamos a crear una capa nueva que vamos a poner por debajo de la capa de dibujo, siempre por debajo. Y vamos a empezar a pintar. A ver, lo bueno que tiene un pez payaso es que podemos ir pintando como por bloques enteros, ¿vale? Como está tan dividido, podemos ir cabeza por un lado, franja blanca por un lado, franja de en medio con la aleta por otro lado, o sea, es como pa. Entonces, en vez de darle una mancha general, vamos a ir trozo a trozo. Venga, vamos a empezar con la cabeza. Y en la paleta de colores, lo tengo ya estructurado, lo tengo así dividido, y que básicamente es el pez, si os dais cuenta, más o menos, es el pez. Dividido en segmentos y en colores. Así que voy a empezar con este color. No, voy a empezar con el del medio, ¿vale? Con este colorcito de aquí en medio. Que si no tenéis Procreate, el color hexadecimal es el B43203, ¿vale? Para que podáis cogerlo este tono, ¿vale? Que es como un teja, una especie como de teja un poco más naranja, pero como un teja. Vale, no pedimos el stop porque la mayoría miramos. Sí, me temo que tienes razón. Sí, yo lo sospechaba. Llevo un tiempo sospechándolo, pero bueno, vale.
Y, pero lo hacéis luego porque luego sé que en el grupo de Facebook se suben un montón de trabajos. Venga, pues con este tono de aquí, me vengo al clásico, cojo pincel plano, máxima opacidad, un buen tamaño, y de momento, pues voy a pintarlo entero esto. ¿Vale? Y ahora, como siempre, borrar. ¿Qué pincel es este? Pincel preciso. Máxima opacidad. Siempre borro con la máxima opacidad. Pero el tamaño, juego con él. En función de lo que necesite. La verdad es que esta parte queda un poco... poco definido. Bueno, la voy a dejar así y luego ya lo difuminaré y punto. Vale. Vale, pues ya tenemos esa parte de ahí pintada. Me da miedo que no se viera el dibujo a línea, pero se ve bastante bien. Venga, vale, pues una vez que hemos terminado, como siempre, de contornear esta parte, voy a bloquear el canal alfa para no salirme por fuera. Y no sé si hacerlo con el pincel plano o con el pincel extra suave. Lo voy a hacer con el pincel plano, porque me gusta, ¿vale? Me gusta que se vea la pincelada. Así que vamos a coger el tono de arriba. Este de aquí, que es como un tono yema de huevo, un poquito más amarillo, pero un poco así. Es el FFAE02. El clásico. Le voy a bajar bastante la opacidad, no quiero que manche mucho. Incluso está manchando demasiado. Ojo, esto es con el dedo, con el Apple Pencil, que manche poquito. Por ejemplo, así. Ahora con el que es súper, 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 súper amarillo, que es el FECD0E. Ya voy a empezar un poquito. Vale, y ahora con el de abajo, este sí que es como un color teja, como un marroncito, 67270B, voy a darle como las partes de sombra. Vale, genial, fantástico, maravilloso, estupendo. Voy a empezar a difuminar para que quede más suavecito y no quede tan horrorosamente mal, básicamente, ¿vale? Y... ojo, que tiene que ser como muy suavecito, ¿vale? O sea, un pez payaso yo me lo imagino muy blandito, muy, como muy achuchable, ¿no? Sí. De hecho, me da la sensación siempre
de que son como gominolas. Por cómo la luz atraviesa su cuerpo, ¿sabes? Vale. ¿Veis que se ve un naranja súper, súper, súper intenso? Si el color de fondo fuera... fuera blanco, no quedaría tan intenso. La gama de colores los he bordado después de hacer las pruebas anteriores, ¿no? Exacto, exacto. Porque he visto que funcionaban súper bien estos tonos. Claro, ese es uno de los motivos por los que suelo hacerlo antes también, ¿vale? Para practicar y para sacar paletas de colores y todo eso, ¿vale? Para no ir de cero aquí a fuego. Vale. No va quedando mal. Más o menos. Sigue pareciendo súper extraño, pero ya parece algo. Y la parte de los ojos y los labios es un color más amarillo y una opacidad mayor del mismo amarillo. No, es un color amarillo más claro. La parte de los labios lo he hecho con el amarillo de la derecha del todo. Ya sé que estoy señalando a la izquierda, pero porque mi cámara es... Bueno, en fin, modo espejo. La parte de la izquierda del todo, ¿vale? Con ese amarillo he hecho como la parte directa de los labios y tal, ¿vale? Y venga, vamos a seguir. Voy a pintar el ojo ya. Que me muero de ganas de pintar, porque me apetece mucho pintar el ojo. Pero además de porque me apetece mucho, porque necesito saber el ojo para volver a hacer las sombras y tal. Pero bueno, vale. Y... venga. Capa nueva para hacer el ojo. Color negro, que lo cojo de aquí de atrás. Pincel preciso. Máxima opacidad. Espera, me he pasado. Oh, me encanta pintar con un color plano. Me relaja muchísimo. O sea, hacer esto... me relaja mucho. O sea, que me estoy cargando el dibujo, pero... pero me relaja mucho. No, eso ha sido con rabia. Pero pintar con un color plano me relaja. Además, siempre lo hago como en espirales. Pero eso simplemente no por que se haga mejor, sino porque me relaja mucho hacer la espiral cuando hago los circulitos. Vale. Hombre, ahora ya con el ojo... Algo parece. Vale. Pero hay que hacer varias cosas. Voy a bloquear el canal alfa del ojo también. Voy a coger un tono... me voy a ir a los naranjas. Voy a coger como un tono gris. Gris anaranjado, ¿vale? Como un tono, no sé, incluso... así. Como tono base no está mal. Y ahora ya blanco puro. De hecho, con vuestro permiso voy a quitar el dibujo a línea, que me están molestando muchísimo ahora. Vale, lo vuelvo a hacer visible. Ya voy a coger con el cuentagotas este tono de aquí, por ejemplo.
Oh, qué mono, ya tiene como un ojo, es como un botoncito. Qué bonito queda el ojo. Igual luego le meto más brillo, pero de momento vamos a dejarlo así. Vale, por lo menos ya tiene algo, algo de expresión, más o menos, pero algo de expresión. Vale. Ostras, Joseph, qué faena. Ya lo siento. Oh, como un día. Como un día me pirateen a mí. Mi Facebook. Con 25.000 seguidores. Mi Instagram con 20.000. O mi canal con 20.000. Puede ser un caos absoluto. O sea, la que se puede liar aquí. Mira, me dan sudores, solo, no, no quiero, no quiero, no quiero ni imaginármelo, o sea, no, 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 no. Hay temas que no se hablan, madre del amor hermoso. Uf, 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 uf. Bueno, venga, vale, vamos a seguir. A ver. Así que si veis que alguna vez hago algún directo y me sale mal, no soy yo. Es que me han robado la cuenta. Y se cuela, cuela. Bueno, venga, vamos a seguir, que es que me distraéis mucho y no avanza esto, no avanza esto como debería avanzar. A ver, una vez que hemos terminado de hacer el botoncito de qué bonita queda la capa. Una vez que terminamos de hacer el botoncito del ojo, voy a volver a la capa 2, o sea, a nuestra capa de base, y le voy a empezar a hacer la sombra que hace el ojo sobre ta 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 ta, ta, ¿vale? Pero ya como meterle un poquito de volumen. Así que en esta capa voy a coger como un marrón muy oscuro, este de aquí abajo, que es el 38130A, por ejemplo. Vale, déjame coger este rojito de aquí. O este naranja. ¿Veis que ya voy con el cuentagotas pillando, más o menos? Vale, empieza, 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 empieza a tener algo de volumen. No, no más.
Vale. Sí. Ah, por cierto, se me ha olvidado. Qué fallo, ¿no? Que esto es una línea negra. Espera, espera, dejadme que le meta. Esto es una línea negra. O sea que se lo quiero meter en la misma capa porque quiero difuminar. Vale, y ahora ya esto. Que no sea tan perfectito el corte, ¿vale? O sea, ha difuminado un poquito todo el borde. Tiene que dar la sensación de que el pigmento se mete un poquito por debajo de la piel, ¿vale? Vale, déjame quitar el dibujo a línea para ver cómo va quedando, pues si hay alguna cosita un poco rara. Sí, eso estoy viendo el stop, estoy viendo el stop, lo estoy viendo, pero déjame un momento. Que tengo que terminar una cosa. Vale. Vale, así va la cosa, va chulo, va teniendo ya un ojito, está ahí como no es que yo cogía así el moflete así y le apretaba los mofletes, va quedando bien. Yo también quiero abrazarlo. Es muy mono, muy mono, muy mono. Un día tenemos que pintar un pulpo. ¿Cómo se les llama? El pulpo ese que... Dumbo, el pulpo Dumbo. Tenemos que pintar un pulpo Dumbo, que también son súper abrazables. Es para cogerlo y arroparlo por la noche. Ay, el pulpo así con las ventosas, así por la noche.
Hay animales muy tiernos, muy tiernos. Y el pez payaso es, más que tiernos, es muy, muy estético, muy bonito. Pero vale, a ver, stop, 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 stop. Uf, es que me es imposible mirar y difuminar a la vez. Se había cambiado de color 4 veces. Bueno, poco a poco, despacito, despacito. Es ir ajustando poco a poco, muy poco a poco. Y ahí está que mira los stops, que sí, que lo estaba mirando, que lo estaba mirando, ¿vale? Ta, 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 ta. ¿Sabes qué es más mono? Las crías de pez payaso. Sí que parecen gominolas. Oh, qué tiernas. Vas muy rápido, Jaime. Lo intentaré después, pero lo sigo viendo. Venga, vale. Vale, lo siento, igual me he emocionado un poco, pero es que empezaría el color y me emociono. Y por fin cojo un directo, tarde pero bueno, pues adelante. Aquí estamos, llevamos 1 hora y 20, un poquito. Pulpo George, será, bueno, no sé si se llama el pulpo George, el pulpo Dumbo, el de las orejitas, ese que tiene como unos cacharros, unas cosas, unas aletillas también. Como las del pez payaso que tiene aletillas debajo, el otro tiene las aletillas en la cabeza. Y madre mía, ¿cómo está el patio? Ya te digo, Jaime, enséñanos tus gatos. No están aquí hoy. No están. Es que como creen que hablo solo. Básicamente porque no entienden. Todo esto no lo entienden. Y no sé, me miran mal. Me miran como ya está. No, no están. No los veo. Se han ido. Vete tú a saber. Se han ido por ahí. No sé. En fin. Tengo dos gatos. Musa y Matisse. Nombres muy artísticos. No, dos, Musa y Matisse. Musa y Matisse, dos. Siempre tengo como mínimo dos gatitos para que se hagan compañía. Calle Walabi 42, Sydney, Australia. Sí, señora, Dory. ¡Buah! Cómo me gusta esa película. Bueno, que seguimos. Es que me falta un montón. Es que no hemos hecho más que empezar, ¿vale? A ver, venga, vuelvo a hacer visible el dibujo a línea. Y le voy a meter un cuidado. Bueno, de hecho, voy a quitar el dibujo a línea. Con cuidado. Con el color este amarillo huevo más claro, vamos a coger el pincel Jaime, que me encanta para meterle imperfecciones, pero ojo, uf, con muchísimo cuidado. Quiero que le metáis un poquito de textura. Poca, no os emocionéis. Pero veis que estoy con muy, 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 muy poquita opacidad. Es más, no sé si hasta me estoy pasando. Un 3% de opacidad. Vale.
Mira, vale, no, de momento no se lo toco más. Jo, pues no, no me habéis hecho esa pregunta. No me habéis hecho esa pregunta en la encuesta. Porque estoy todo el día, básicamente. Estoy todo el día pintando. Jaime, ¿sería posible que cuando realices un cambio menciones pincel, tamaño y opacidad? Vale. Venga, hasta que me olvide. Pero vale, me parece bien, me parece bien, me parece correcto. Vale, venga, vamos a seguir. Habremos pintado como esta primera parte del pez payaso. Bueno, de hecho voy a acoplar ya las capas. Acoplo las capas del ojo con la cara. Hago visible el dibujo a línea. Y creo una capa por debajo de la cabeza del pez. Y vamos a pintar como la sección central de color blanco. Así que cojo el color de la siguiente franja de colores, ¿vale? Y me encantaría estar todo el día pintando. No quiero estudiar ya más. Bueno, pero yo he estudiado mucho para poder estar todo el día pintando. O sea, yo estudié en la Escuela de Artes 2 años. Bellas Artes 5 más 4 de doctorado, 5 y 4, 9, 10, 11. 11 años estuve aquí estudiando. Más luego todo el colegio, todo el instituto, todo. O sea. Pero ya llegarás. Si te gusta, ya llegarás. Bueno, lo que decía, la siguiente franja de colores, voy a coger este de aquí arriba, que no es exactamente blanco. No es exactamente blanco, es como un azul muy, 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 muy clarito. Y voy a coger pincel plano máximo, opacidad, un buen tamaño. Vamos a darle. Oiga, mira, me ha dejado un cachito aquí sin pintar. Ya. Bueno, sin borrar. Vale. O sea, en cuanto le empiezas a meter ya los cambios de color, el pez payaso gana muchísimo. Ahora estoy con la goma de borrar, pincel preciso, máxima opacidad, un tamaño medio. Voy a borrar bien el contorno. Y voy a borrar esta esquinita que me había quedado. Vale. Vale, perfecto. Pues una vez que... Sí, sí, ya lo viste. No, no es que fuera sin pintar, sino que era de la capa de encima. Y una vez que tenemos pintado esto, a ver un momento. No, se ve bien, vale. Una vez que tengo como hecha esta parte de aquí, voy a bloquear el canal alfa, ¿vale? Como esta media luna, voy a bloquear el canal alfa y voy a coger el siguiente tono, que es este de aquí abajo. Es como un gris azulado, ¿vale? ¿Y qué os parece si lo hacemos con algún pincel chulo? Con el arcilla. Déjame probar. No, espera, necesito... Ah, no, sí, sí. Es que apenas se ve. Pero vale. Metedle bien, ¿eh? De hecho, aquí va a ir otro tono más oscuro, o sea que esta parte, meteos bien. Vale.
Y ahora con color el último, el de aquí abajo. Por cierto, lo siento, no he dicho los tonos hexadecimales. El que he utilizado, que es como un azul clarito, es un valor D7F3FD. El siguiente tono, que es el que acabo de pintar ahora, es un 7A9BAC. Y el que voy a coger ahora, que es como el más oscuro, es el 555851. Y voy a pintarlo también con el arcilla. Qué bonito queda, es que es tan achuchable. Me parece muy bonito los peces payaso. Los preciosos me parecen. Voy a meterle un poquito aquí. Como de, el mismo pincel, ¿eh? Un poquito de oscuridad en esta parte. Para que sea coherente, ¿no? Con el giro del. O sea, con el volumen que tiene ahí en el ojo. Vale, y ahora con color blanco puro, absoluto, nuclear. Mismo pincel, misma opacidad, pero le voy a dar un poquito por aquí arriba. Vale, por ejemplo, así. Estoy leyendo el chat mientras. La canción está en bucle. Un año llevamos con la canción en bucle. Pero está bien que no te hayas dado cuenta hasta ahora, porque eso quiere decir que no molesta mucho. Bueno, no lo sé, algún día es que he probado a cambiar la canción de fondo y es que molesta. Cualquiera que pongo tiene picos, tiene y me molesta mucho, chico, no lo sé. Hice una encuesta hace tiempo y la gente me dijo que era muy característica de mi canal y que por favor, por favor, por favor, no la quitara. Así que no la voy a quitar. Pero no lo sé. Igual la cambio algún día, no lo sé. Si empiezo a recibir de repente comentarios de Jaime, por Dios, quita esa música que es horrible. Estoy hasta las narices, tengo pesadillas con ella, quítala. Pues la quitaré y no pondré música. Ahí estaré yo aquí solo y habrá silencios. Silencios incómodos. Como este. Pero bueno, eso ya os lo dejo a vuestro criterio, ¿vale? La música no se toca, ¿lo ves? La música no se toca. Bueno, venga, vamos a seguir. ¿Qué os parece si pintamos? Vamos muy bien de tiempo, vamos muy bien de tiempo. Vamos a pintar la siguiente sección. Ojo que esta va a ser. No, la voy a dividir. Es que es muy grande, si no. Voy a dividirla como en dos partes y luego las aletas por separado y la dorsal. Venga, vamos a pintar como esta. Este triangulito de aquí. Una vez que hemos terminado, bueno, de hecho quito el dibujo a línea. De vez en cuando quitarle el dibujo a línea para ver cómo se ve. Esto se lo tendré que difuminar después para que no quede tan extraño. Pero después, lo haremos después. Vale, perfecto. Hago dibujo a línea visible, creo una capa nueva por debajo. Y. Voy a coger como la siguiente tonalidad, que es este de aquí. Y. O le meto la misma que la cabeza. No, la misma que la cabeza. ¿Cómo hemos empezado con la cabeza? Hemos empezado con este, ¿verdad? Con el del medio. Venga, pues con este de aquí del medio. Cojo pincel plano. Máxima opacidad. Un buen tamaño. Y vamos a pintar como este triangulito de aquí, ¿vale? O sea, hasta la aleta. Hasta aquí, ¿vale? Pintamos esto. Vale.
Esto luego se lo difuminaré cuando le evite la dorsal, pero... De momento se le indica un poquito. Vale, la aleta. Tened cuidado, ¿vale? Con la aleta. No borréis así, justo, justo, justo en el borde. No borréis, porque esta última línea es como una especie como de capa casi, casi transparente, gelatinosa, y se va a ver lo que hay detrás. Así que hay que borrar desde la línea esta de aquí. ¿Vale? O sea, dejando que esta línea se meta el color por detrás, ¿vale? Venga, de momento así. Bloqueo canal alfa para no salirme por fuera. Y vamos a hacer un poquito lo que hacíamos antes, ¿vale? Primero las luces y luego las sombras. Sí, uy, 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 el Magri, es que esto de la música, uy, uy, hay aquí. Hay dos bandos, ¿eh? Hay como gente que la odia a muerte. No que no le gusta, que la odia a muerte. Y gente que le fascina, que le encanta. Y de momento creo. De momento creo que a los que les gusta ganan a los que no. Entonces, bueno, no lo sé. Supongo que con el tiempo la gente se le irá hinchando las narices y de repente llega el momento en el que los que no superarán a los que sí. Pero está bien, tú ponlo. Tú has dicho que no te gusta, pues eres uno más, ¿vale? Entonces así cuando haya muchos, 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 pues ya la quitaré. Pero de momento creo que de momento vas perdiendo. Lo siento, vas perdiendo. Créate cuentas fake, mira mis vídeos con anuncios y opina. No. No, no, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Dios mío, acabo de infringir una política. No, no hagas esto, no hagas esto. Bueno, yo me callo y voy a pintar. A ver, pues esto de aquí, voy a bloquear el canal alfa. Voy a hacer exactamente lo mismo que antes, ¿vale? Y voy a coger primero el tono claro, este de aquí. Y pa, 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 pa. Chicos, si antes lo he hecho con el pincel plano, lo voy a hacer ahora con el pincel extra suave. Porque sí, porque yo qué sé, por cambiar. Porque total, tengo que difuminar luego, pues lo hago con el pincel, está suave y ya está. Y le voy a meter. Un por aquí arriba. Vale. Y luego en la parte de aquí abajo voy a coger como el tono más oscuro de todos. Y aún así voy a tener que difuminar, ¿eh? Para que sea más suavecita esta transición. Vale. Y lo que voy a hacer es como... Lo voy a meter con el pincel, con el color naranja clarito, pincel salpicadura Jaime, dejadme que le meta un poquito de textura por aquí arriba. Vale, para que no sea tan, tan, tan planito, ¿vale? Y... Estás hecho un monstruo, Jaime, hombre, sin insultar, que cada uno envejece como puede, joder. De verdad. No, 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 no. Muchas gracias, muchas gracias. Vale, papá, a ver qué estáis poniendo por aquí. Que veo cosas que estáis poniendo por aquí. Ta, 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 ta. Su pez payaso, sí, sí. Sí, 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 sí. Ta, 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 ta. Vale, que estoy viendo por aquí. Vale. Vale, y acabo de llegar, hay un dibujo de referencia y paleta de color. Muy bien, sí que la hay. En la descripción del vídeo tienes. Bueno, venga, vamos a seguir. Y... Ah, se me ha olvidado otra vez. La línea negra. Bueno, de hecho cojo negro puro. Pincel plano.
Hola. Voy a bajar un poquito la opacidad. Porque aquí quiero que no me manche a la perfección hasta el borde. ¿Veis? Quiero que haya como diferentes capas de color negro. Y luego me vendrá muy bien para fundir. Bueno, de hecho lo voy a fundir ya. De hecho, me voy a meter un poco bastante con el negro por aquí. Vale, y ahora esta de aquí también es negra. Ojo que aquí arriba tendrá una pequeña zona de brillo, pero... En esta parte de aquí arriba voy a coger con este, con el cuentagotas, un tono de aquí en medio y voy a volver a utilizar el pincel dentro de orgánicos, el arcilla. Un segundo. Darle. No, me mancha demasiado. Un segundo, ¿eh? Vale, un poco así. Y un poquito de blanco por aquí arriba. Hay pincel arcilla, ¿eh? Es más, le voy a dejar como alguna mancha aquí en medio. Vale. Va bien, va bien. Bien, poco a poco. Luz nueva de fondo, queda genial. Sí. Triunfó mucho el directo pasado. Triunfó mucho. Me daba miedo que parecía una. Bueno, pues eso, una casa extraña, pero quedó bastante bien. Bueno, a ver. ¿Cómo vais? ¿Cómo va la cosa? ¿Más o menos vais así? ¿No vais así? Le voy a meter ahora como las pestañas. Y. Si más o menos vais como yo, ponéis el muñequito de así. Y si no, me ponéis un stop y yo paro un poquito, ¿vale? Y básicamente lo que vamos a hacer ahora. Sí, bueno, una discoteca no exactamente, pero sí, también puede ser una discoteca. A ver, lo que voy a hacer ahora va a ser en una capa por encima, voy a pintar como todas las escamitas de este lateral de aquí, del dorsal. Y después le pintaremos la parte de abajo, como la papada. Yo sabéis que yo sé mucho de anatomía de peces, la papada del pez, que tiene papada, los peces. Y después le pintaremos como las cosas esas que salen de aquí del lateral, ¿vale? Y luego las aletillas, ¿vale? Todo muy, muy científico, muy técnico todo, ¿eh? Y vale, a ver, voy viendo en el chat. Una feria de pueblo. Os dejo un momento, vuelvo en breve. Pero no te puedes ir, Carly. Eres, no, te echo moderadora. No te puedes ir, lo siento mucho. No puedes ir al baño. No puedes. Se me ha olvidado decírtelo. Que te tienes que traer una... Como un recipiente. Un recipiente de plástico o algo. Pues eso, para estar aquí de moderadora a full. No te puedes ir, lo siento. Sí, bueno, y si pasa algo, es tu culpa, es todo tu culpa. En fin, vale. Veo más muñequitos así. Qué gracia me ha hecho lo de casa extraña. Sí, bueno, he de confesaros que tengo la persiana bajada. Por el que dirán, ¿sabes? O sea... Es que, a ver, tiene que llamar mucho la atención. Tú imagínate, es que yo vivo en un sitio que hay calles. O sea, yo no vivo en el campo, hay una ciudad aquí.
Imagínate que pasas por con el coche o andando y ves de repente en una habitación como que las paredes se empiezan como a cambiar de color con luces así rojas, rosas, y dices, ¡ay! ¿Qué vecinos más curiosos? Así que como entre eso y estoy todo el rato diciendo, cómo me gusta, sí. Así, los pelitos, muy bien, muy así, así, así. Y si junto eso con las luces, ya la hemos liado. Así que poco a poco. En fin, vale, y sigo. 8 biólogos marinos se han desmayado por las duras declaraciones de Jaime. Lo sé, pero sobran biólogos marinos. No lo que acabo de decir. No. No, faltan. Vale, y sí, casa extraña. Sí, seguro que os ha pasado alguna vez. Que vais andando por la calle y ves una casa y dices, esas luces ahí, se deben de estar montando una fiesta extraña. Bueno, en fin. Y cómo me gusta, sí. Vale. Pero Jaime ha puesto un negocio en casa que sacase un sobresueldo, ya se sabe. Pues bueno, aquí, ¿qué pasa? Bueno, oye, que me callo. Me callo y me pongo a pintar, porque es que no me dejáis pintar. Estáis con el chat todo el rato y yo, si no lo leo, os quejáis. Y si leo el chat, pues no pinto. Y yo creo que lo estáis utilizando para distraerme, para que os dé tiempo. En fin, llevamos casi 2 horas y hemos pintado nada. O sea, no va a dar tiempo a terminar. Así, vamos. Y luego me pongo nervioso y pongo el turbo. Así que yo me callo, os ignoro, yo os ignoro. Y sigo pintando, ¿vale? En fin, vale. Y por cierto, espérate un segundo, que acabo de leer el chat. Un momento. Estoy haciendo scroll. Luz nueva de fondo, queda genial. ¿Cómo se apellida ese chico? Ese chico es Íñigo San Juan Ocabo y es mi hermano. Se acaba de meter mi hermano en el chat. Estudiad mucho, no toméis drogas, no toméis drogas, estudiad mucho, sed buenos y haced caso a vuestros hermanos mayores, siempre. Bueno, en fin, tampoco, bueno, sí ya me conoce, en fin. Bueno, pues ese que acaba de entrar es mi hermano Íñigo, el que me llamaba viejoven. Ay, ahora lo siento mucho, no sé si te habrás huido como un cobarde, que eres muy de huir como un cobarde, pero si estás por aquí, ahora te las apañas. Te las apañas con el chat. Yo lanzo la piedra, escondo la mano y yo me voy a pintar mientras te atacan. Cobarde, que te has ido. Lo sé. Bueno, en fin, sigo pintando, ¿vale? A ver. Creo una capa nueva. O luego la misma. No, voy a crear una capa nueva. Creo capa nueva y voy a coger como el tono naranja de aquí arriba. Este tonito de aquí. Y con el pincel. Dentro de mis pinceles. Pincel plano, poquito tamaño, muy poquita opacidad. Voy a intentar encontrar el punto dulce. Voy a hacer como estas así cositas que luego las voy a difuminar, pero muchísimo, ¿eh? De hecho, está marcando esto mucho. Vale. Yo creo que se ha metido, yo creo que de verdad se ha metido, ha escrito cualquier chorrada, ha dicho, oh, qué luces más bonitas, es en plan como las clases online, ¿no? Como para que el profesor se dé cuenta de que estás. O sea, ha entrado y ha dicho, pues que parece que hace sol, ¿eh? Parece que hace sol. Y luego ya te vas y ya no contestas, porque no está contestando, o sea, se ha pirado, te he pillado. Íñigo, te he pillado, te has ido. Hablaremos luego, amigo, hablaremos luego. En fin, bueno, pobre, pobre. Es lo que tiene tener un hermano así de sustanciado. En fin, bueno, yo sigo pintando, pobrecico. Yo sigo pintando, ¿vale? Que luego me dirá, pero Jaime, hombre, que había mucha gente, no me. Bueno, yo sigo pintando. A ver. Vamos a hacer como estas escamitas, con muy poquita opacidad. Ojo que lo estoy haciendo en una capa nueva, ¿eh? Porque es muy probable que queden reguleras y las casi las elimine del todo, pero. Pincel plano, ¿eh? Muy poquita opacidad.
Acabo de leer El improperio de Alex, así, básicamente. A ver, es que no es broma, ¿eh? Hace muchísimo tiempo que no veo a mi familia. Muchísimo tiempo. Socorro, no salgo de aquí. Si alguien está viendo esto, que pida ayuda. Porque. No, 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 es que vivo en otra ciudad. Está muy cerca, es un pueblito que está cerca. Pero como está confinado. No puedo, o sea, como si viviera en la luna, básicamente. Vale, ahora voy a difuminar esto bastante. Más que nada quiero que se vea, pero tampoco. Así, por ejemplo, yo que sé, o sea, que se vea un poquito, un poquitín. Vale. Y no me meto más líos con esto, que si no es que no me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. Así que bueno, ahí va, y lucho fuego en la misma capa. Genial. Mira que os he dicho, en una capa nueva. O en la misma. ¿Qué más da? En fin, bueno, vale. Y aquí también llevo meses sin ver a mi familia, sí. Sí, lo ha enviado mi madre, seguro. En plan, mira a ver qué hace. Mira a ver qué hace ese, mira a ver qué hace ese. Que está hablando solo ahí, que habla solo. Bueno, en fin, venga, que me dejo de chorradas y hago visible el dibujo a línea. Voy a pintar como la parte de aquí abajo. Capa nueva. Por debajo de la capa anterior. Y voy a coger como este tono oscuro. Sí, este tono de aquí oscuro. El valor hexadecimal es el 891A0A. Y con el pincel plano, máxima opacidad, un buen tamaño. Déjame pintar esto. Ya sé que ahora hay diferencia de tono, pero luego lo igualaremos. Déjame difuminar un poquito esta parte de aquí. Y luego lo pintaré de negro el otro, pero por saber un poco qué va a ir por aquí, ¿vale? Vale, y la aleta se la pintaré también luego entera. Pero...
Vale, esperad, como esta última. ¿Lo veis? Es que ya me estoy. Es que me distraéis mucho. Como esta última es la transparente, esta tiene que estar entera. Vale, de hecho no lo voy ni a borrar, que lo pintaré en una capa por encima. Vale, pa 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 pa, voy a borrar esto ahora, es así. Vale, genial. Pues más o menos así. Sé que esta parte es como un poco más extraña, pero más o menos así. Hoy de momento bloqueo el canal alfa, aunque luego voy a tener que acoplar capas, ¿eh? Pero de momento dejadme que acople el canal alfa. Cojo esta tonalidad, cojo pincel extra suave, buen tamaño. Hacerle por aquí. Sí. A ver, ojo que como no están las capas acopladas, si lo hago así sin cuidado, se nota mucho, mucho el corte. Entonces tengo que ir con cuidado, aunque luego lo difuminaré bien, ¿vale? Pero voy a coger ahora un naranja. Para darle un toquecito de luz aquí. Un poquito por aquí, ¿eh? Jaime, he pensado que se podría hacer lo mismo de los 10K y hacer una ronda de predicciones de cuándo se llegaría a los 20K y el ganador se podría llevar una impresión del pez payaso. Ostras, pues la idea es muy buena. Y eso me ha recordado que aún no le he enviado la lámina. Perdón. Me voy a escribir ahora mismo un post-it súper profesional, ¿eh? Un segundo solo, ¿eh? Nada, un segundo. Esto, enviar lámina 10.000 seguidores. Que ya si eso, pues lo enviaré. Ya, estoy en ello, estamos en ello. Estamos trabajando en ello. Sí, vale, pues puede quedar muy chulo. Puede quedar muy chulo, ¿vale? Puede que qué vergüenza. Yo creo que es que la persona no me la pide porque le dan palo. Es en plan, ay, por Dios, es que me da cosa decirle a Jaime. Y Jaime se ha olvidado completamente. Pero vale, lo podríamos hacer. Y me lo recordáis, ¿vale? Porque es que yo, mi vida, mi día a día es un caos. Vale, me parece bien, vale. Y qué fuerte, ya. Vale, podíamos hacerlo. Si os parece bien, cuando termine el directo, creo un post en el grupo de Facebook que se llamará, pues eso, ¿cuándo crees que llegaré a los 20.000 suscriptores? Y la persona que más acierte, ¿vale? Que más se acerque, se lleva una lámina de este pez payaso. Toma, ala. Así, sin terminar. No. Terminada. Pero queda muy chulo. Yo creo que sí, es una idea muy buena. Una idea muy buena. Me gusta. Ya estamos otra vez los vecinos, ¿verdad?
Vale, genial. El tono más oscuro de todos, que voy a coger casi, 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 casi el negro, con el pincel Jaime un poquito más grande, le voy a meter un poquito de textura por aquí abajo. Ignorad este corte, ignoradlo. De momento, ignoradlo. Mete un poco de textura. Vale, genial. Y ahora vamos a hacer varias cosas. Voy a combinar la capa 4, o sea, la parte de arriba con la parte de abajo, para poder ahora con el dedo difuminar con cuidado esta parte de aquí, que no se note corte alguno entre ambas partes. Genial, vale, me gusta. Y luego, esta está por encima, esta está por debajo, esta está por encima de todas las demás. Voy a coger la capa 2, la de la cabeza, le quito el bloqueo del canal alfa. Con mucho cuidado. Tendré que borrar seguro, pero... Es importante saber cómo funcionan las capas para poder hacer estas cosas sin necesidad de acoplar las capas. Vale. Que estoy leyendo el chat. Es que claro, es que cuando pongo cara así como de tonto, estoy leyendo el chat. Y pa 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 pa. Vale. Vale. Venga, sigo, ¿vale? Y... Úrsula, así te... Pero aquí te atreves así, en vivo, aquí. Venga, dale, dale, dale. Vale, me vuelvo a las capas de aquí abajo y se me había olvidado otra vez, se me olvida constantemente el negro. Así que vuelvo con el pincel plano, opacidad media, y esta parte tiene que ser negra. Vale, y lo mismo de antes, con el dedo. Difuminadlo bien, que no se note mucho cortecito, ¿vale? A ver, es que a los peces payasos se les nota mucho algún corte, pero no todos. Vale, genial. Me está gustando mucho el color que está tomando esto. Vale, ahora quiero que creéis una capa por encima de esta, pero por debajo del blanco. Ojo, no acopléis el blanco con esta. Tiene que estar ahí en medio esta capa. Y... Cuando en el chat mi mensaje sale en gris, significa que no, sí, supongo que sí. O sea, supongo que sí. Es que igual 30 segundos es demasiado. Pero es que no me atrevo a toquetear nada del directo, porque la voy a liar. Es que la voy a liar y voy a cerrar el directo. Así que como no me atrevo... No lo toco, ¿vale? No lo toco. Yo sigo pintando. Para el siguiente, en vez de 30 segundos, lo pondré de 15. Y yo creo que para que la gente está aquí haciendo spameo, que copia y pega, 15 segundos ya les frena mucho, ¿vale? Y... Vale. Venga. No, no, las tengo aquí las capas, ¿vale? O sea, estas son las que he acoplado. No he hecho nada. Levanto así las manos en plan... que yo no he hecho nada, ¿eh? Yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. Y estas son las capas que he acoplado, ¿vale? Entonces, a ver, he creado una capa nueva. Por encima de estas, o sea, como por encima del tercio este, cuarto, y pero por debajo del blanco. Porque ahora quiero hacerles las cacharras de aquí. Las cacharras. Esas. Lo que... Es que se me ha olvidado el nombre. Siempre sí, que los... A ver, que en Waterworld el protagonista tenía aquí las branquias, branquias. Me salían bronquios. Las branquias. Vamos a hacerle las branquias, ¿vale? Pero estas son branquias radiculares, porque le sale un poquito hacia afuera. Y me lo acabo de inventar, pero casi parece que sabía lo que estaba diciendo. Casi, ¿eh? Casi. Venga, a ver, pues vamos a coger color negro con el pincel plano. Voy a empezar como... bajándole un poquito la opacidad.
¿Cómo cagallas? Cagallas, ni branqueas. Son branqueas, hombre. De verdad, ¿qué incultura hay en el mundo? Waterworld coge la evolución y la tira por una trituradora. Sí, 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 pero la niña lleva el mapa en la espalda, ¿eh? Que la he visto, ¿eh? Que la he visto, la he visto. Pues así se va a quedar. Ya, de hecho voy a oscurecer un poquito la capa de abajo, por eso lo he hecho en una capa diferente. Hazme ahora con el pincel extra suave, color negro puro. Voy a oscurecer un poquito toda esta parte, para que no se note tanto. Igual hasta me he pasado, un segundo. Vale, pues así, oye, con cacharros así. Vale, espera, el chat. Madre del amor hermoso. En realidad son opérculos. Las áclea son branquias que se usan para definir los opérculos, pero no es correcto. Me lo decía mi abuela todos los días. Todos los días, cuando salía a la calle, me lo decía. Me decía, Jaime, no es lo mismo, no es lo mismo un opérculo que un... que una agalla. Agalla. No es lo mismo. Vale, ta. Y... sí, da lo mismo branquias que agallas. O no, bueno, no lo sé. Vale. El martes 9 a las 23:34. Te acercas mucho a mis cálculos. Bastante. Pero bueno, en fin. Venga, que sigo pintando. Hago visible el dibujo a línea. Y voy a pintar ya esta aleta de aquí, que le va a dar como mucho volumen, creo. Así que, ¿esto qué hago con esto? ¿Qué hago? ¿Lo acoplo todo? Sí, venga. Que me molesta. Combino hacia debajo. Y si me he equivocado, pues me he equivocado. Ya está. Y voy a crear una capa nueva. Voy a coger... bueno, de hecho, con el cuentagotas voy a coger este tono. Pincel plano, máxima opacidad. Buen tamaño. Vamos a hacer una capa por encima, ¿eh? Ojo. Que difuminaremos después. De hecho, voy a pasarme y borraré después y ya está. Vale, voy a borrar como este bordecito de aquí. Y este borde. Con cuidado. Vale, gente, ya sé que doy muchas vueltas, pero es que necesito darle vueltas a esto. Vale, bastante bien. Voy a bloquear el canal alfa para pintar las luces y las sombras. Ojo, se notará recorte, seguro, pero después le desbloquearé el canal alfa y fundiré con el dedo para que se integre una con otra, ¿vale? Entonces, poco a poco. Vale, voy a coger ya directamente con el cuentagotas, porque como tengo las tonalidades muy marcadas...
¿Veis que voy haciendo como pasaditas? Vale, y ahora con el pincel extra suave, tono amarillo clarito, a darle un poco de luz. Ojo, esta parte es negra, toda esta parte de la izquierda. Pero quiero que la luz se meta un poquito por dentro de la parte naranja. Vale, y voy a coger un naranja así intenso. Como que es un poco de luz que atraviesa. Bueno, ya lo iréis viendo poco a poco. Pa, 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 pa. Vale. Ahora ya voy a empezar con el negro puro. Pincel plano. Voy a empezar poquito a poco a meterle el borde de la aleta. Luego ya os digo que difuminaremos ese borde, ¿eh? Pero... Lo veis, esta parte era negra, pero quería que se me metiera un poquito el difuminado de la luz hacia adentro, ¿vale? Como para que estuviera como un poquito levantada y iluminara un poquito. Vale. Esto voy a tener que difuminarlo súper bien, ¿eh? Pero... dejadme empezar a indicar un poquito como las luces y las sombras. Es que esta aleta es un punto clave de la pieza. Vale, voy a coger el amarillo más clarito. Y dejadme incidir un poquito en algún punto más concreto. Ojo, lo difuminaré, pero... Vale, empieza a pintar bien esto. Y ahora con el negro lo voy a meter aquí arriba. Alguna manchita.
Vale, ya quiero que cojáis el tono este gris, por ejemplo, de aquí en medio. Y déjame darle un poquito de luz. Ojo, difuminaré después, pero un poquito de luz necesito en esa parte de aquí arriba. Con muy poquita opacidad, déjame acompañar. Ahora difuminaré, pero acompañar un poquito. Vale, es que le da muchísimo volumen esa aleta, ¿vale? Sin esos brillos de ahí arriba, mataría muchísimo. Y pues no sé si nos va a dar tiempo a terminarlo. Igual me he venido muy arriba, pero es que estoy disfrutando tanto pintándolo que no quiero correr, que voy poco a poco y ya está. Entonces, oye, vamos a estar pintando, yo que sé, una horita más. Y si lo hemos terminado, lo hemos terminado. Y si no lo hemos terminado, pues haremos otro directo terminándolo. Y si el siguiente directo dura 40 minutos, pues 40 minutos. Y ya está, ¿vale? Porque también es bueno descansar, ¿vale? Porque si no estáis muchas horas y os acabáis cansando. Pero bueno, poco a poco, ¿vale? Me imagino a Jaime pasando 2 horas viendo peces payaso para poder hacer bien el dibujo. Sí. Y bien, ¿eh? O sea, desde que me levanto. O sea, el día del que tengo que hacer un vídeo, recién levantado, cojo el iPad y empiezo. Pa, pa, pa. ¡Wow! ¡Devor! Muchísimas. Me acabas de dejar así como en shock. Muchísimas gracias. ¡Wow! Y se ve súper bien. Gracias. Desde la mañana que estás pintando, pero al menos consigues un buen acabado. Yo me demoro un buen tiempo y no logro nada muy bueno. Eres genial. Muchísimas gracias, Devor. Con paciencia. De verdad, con paciencia se va consiguiendo, poco a poco. Es un trabajo muy largo, de años, muchos años, pero sobre todo tienes que disfrutar, ¿vale? O sea, si tú vas disfrutando, aunque luego no te quede bien, si vas disfrutando, merece la pena, ¿vale? Entonces, poco a poco y con paciencia. Y además, mi idea es que este canal esté muchos años aquí, o sea que espero y deseo ver cómo vas evolucionando y mejorando. Así que bueno, gracias, mil gracias. Porque me ayudas muchísimo. En serio, no sabes cuánto. Bueno, venga, vamos a seguir. Esta aleta me está gustando. Me está gustando bastante. Pero le falta un pequeño detalle. Voy a hacer visible otra vez el dibujo a línea. Y ahora creo, quiero que en esta aleta que acabamos de crear, ¿vale? Vamos a crear una capa por debajo de esta aleta. Pero por encima del cuerpo. Y vamos a pintar como la parte que es como un poquito traslúcida, ¿vale? Entonces, para eso, simplemente quiero que cojáis color blanco puro. Bueno, blanco puro es como este grisecito. Con pincel plano. Poquita opacidad, poco tamaño. Vamos a empezar. Hombre, más de un 0% que lo tengo ahora. Vale. Incluso un poquito más. Ojo, estoy haciendo pruebas a ver cómo queda. Vale. Como estamos en una capa por debajo, tampoco pasa nada, ¿eh? Que no os dé miedo toquetear. Vaya, qué humilde es que no ríes. Sí, bueno, ya os conté la anécdota, ¿no? Que mi madre lo vio y dijo, ¿qué le ha pasado a ese hombre? Gracias, Devor. Mil gracias otra vez. Es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias.
Keanu Reeves, pero no me habéis así. En fin, bueno. Me encanta Keanu Reeves. Ahora, está como más guapo ahora, ¿no? Se está poniendo con los años más guapo Keanu Reeves, ¿no? A ver, lo estoy pintando en una capa por separado, porque quiero que sea transparente. De hecho, es que ahora no lo estáis viendo, pero si yo hago invisible el dibujo, si hago invisible el color de fondo, veis que este lateral, toda esta aleta, toda esta parte de la aleta, es transparente. De tal forma que cuando luego yo pinte la parte de detrás, se va a ver sobre lo que pintemos. Y es más. Habrá que aplicar un desenfoque gaussiano, pero lo haremos después, ¿vale? Está quedando espectacular, muchísimas gracias. Vamos a seguir. De momento lo vamos a dejar así, pero no acopléis esta capa, ¿vale? Porque luego le aplicaremos un desenfoque gaussiano a lo que haya por detrás de esta capa. Ahora mismo no tiene sentido casi lo que estamos haciendo, a menos que veáis el fondo. De momento, o sea, por ejemplo, ¿veis esta línea que se ve aquí? Que es como muy perfecta. Al llegar a la parte de debajo de la aleta le meteré un desenfoque gaussiano a esa parte, pero eso lo haremos después. Antes necesito pintar, como si dijéramos, la franja blanca, ¿vale? De hecho, se la voy a pintar ya, con vuestro permiso, ¿vale? Sin acoplar capas, sin hacer nada. Se la voy a pintar por debajo de todas las capas anteriores. De hecho, voy a hacer visible el color de fondo negro. Ah, no, 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 espera, espera, que me estoy emocionando, es que me estoy emocionando. No, voy a pintarle las aletillas de debajo. Las aletillas de debajo primero y luego la dorsal de arriba, y luego ya me iré al tercio, es que me estaba emocionando. A ver, esta aleta de aquí tiene que estar en una capa por encima de todo el cuerpo, ahí, ¿vale? Ahí la vamos a pintar. Con el colorcito este blanco que está resultando tan bueno. A meterle. Vale, como ese bordecito. Un momento, ¿eh? Vale, hago invisible el dibujo línea. Vale, esto es lo que yo quería, genial. Vale, como estoy en una capa nueva, puedo pintar sin miedo, que si me equivoco, la puedo borrar. Vale, muy bonita está quedando. Pero para que tenga más volumen todavía, con vuestro permiso, debajo del cuerpo voy a crear una capa. Voy a pintar, voy a hacer visible el dibujo línea, voy a pintar esta otra aleta de aquí, para que tenga todo el volumen, ¿vale?
Voy a coger este tono de aquí de la papada. De la papada. Y pincel plano. Máxima opacidad. Un tamaño mediano. Vale. Limpio esta parte. Oh, qué bonito. ¿Veis que le da como un toque traslúcido? Y ojo, que es un color plano. Es un color plano y le da como un toque de luz muy interesante. Voy a bajar la opacidad del pincel plano mucho más. Voy a meterle aquí. No, más pequeño. Wow, está quedando muy bonito, me está gustando mucho. De los vecinos otra vez, ya la hemos liado. Vale, me está gustando bastante. Y ahora voy a coger color. Este color blanquito de antes. Déjame hacer lo mismo de antes. Marco nada un poquito solo, como el contorno un poquitín. Y ahora hago invisible el dibujo a línea. Más que nada para saber por dónde iba. Vale, voy a coger el color negro un momento para meterme por aquí debajo un poquito. Vale, y he visto que quedaba muy bien. No sé si lo tienen, pero a mí me gusta. Como estas manchas así. Igual es muy ideal la de mariposa, pero me apetecía mucho hacerlo así. No, estoy en otra capa. Vale. Está quedando bonito, bastante, bastante, bastante bonito. Y genial. Voy a coger la capa del cuerpo entera y me he dado cuenta que le quiero meter como un poquito de luz reflejada, así que voy a coger el pincel extra suave y quiero que le metáis un poquito, no, con un poquito más de opacidad, aquí abajo. Un poquito de luz reflejada. Que le va a dar mucho volumen. Vale, parece una tontería, pero le da bastante, bastante volumen. Vale, pues precioso, me está gustando mucho. Vale, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Acoplo capas? ¿No acoplo capas? Para que quede esto limpio. Voy a acoplar capas. ¿Esta qué capa es? Sí, vale, pues voy a acoplar esta con esta y esta. Con esta, vale. Pa, 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 pa. Eso está suelto, eso está suelto, eso está suelto. Puedo difuminar. Vale, genial, me gusta. Pues ahora, con vuestro permiso, si os parece bien, vamos a hacerle la dorsal de arriba. Hay una capa nueva que se la voy a meter por debajo de todas las demás para no molestar. Voy a coger como este tono marrón, aunque luego tendrá más luz, pero voy a meter este tono marrón. Bueno, espera, voy a leer el chat porque estoy pasando el chat que no veas. Y a ver que subo para arriba un poquito, un poquito, un poquito. ¡Wow! Úrsula. Pues muchísimas gracias. ¡Wow! Está siendo esto un directo maravilloso. Eres un gran profesor, gracias. Pero pon PayPal para que informen los moderadores. Y no se lo lleve calentito YouTube, que son muy listos. Muchas gracias, Jaime. Me estás ayudando en lo que no me imaginaba. Gracias a ti. Gracias. Es que me da cosa. A mí estás. Me da como. Me da cosa. Pero vale, sí, igual debería de poner algo así, de mi PayPal o algo así. Vale, muchísimas gracias. Y. Joder, de verdad, que es que me ayudáis muchísimo. Gracias, gracias. A ver. ¿Recuerdan cómo empezó con unas líneas que parecían un pez que dibujaría un niño pequeño? Sí, es que soy un mal dibujante, pero bueno, poco a poco.
Ya, pero si tenéis PayPal aquí para Jaime, las aportaciones son íntegras para él, los administradores podéis firmar. Ya, sí. Vale, genial, genial. Y por cierto, queda algún moderador por aquí que me tengo que ir y tampoco dejar este lugar. No, no, no te preocupes, Alex, por Dios, vete, vete tranquilamente, que si no hay ningún moderador. A ver, se están portando. Ah, mira, lo ves, está Hazy. Vale, o sea que no, no te preocupes, que se está portando la gente muy bien. O sea, no sé lo que pasó el directo pasado. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir, que queda media hora. Media hora, a ver lo que da tiempo. Iba a pintar la dorsal de arriba. En una capa por debajo, con pincel plano, máxima opacidad, un buen tamaño. Sí, genial. Voy a darle como esto así. De hecho, la voy a pintar con este color plano. Vale, por ejemplo así. Chao grupo, nos vemos el domingo. Por cierto, este domingo, menos mal, que si no se me olvida, este domingo íbamos a pintar un corazón. No sé si os acordáis, ¿vale? Vamos a pintar un corazón súper mono, súper tierno, ¿vale? Va a ser. El domingo va a ser nivel friendly, nivel súper básico. Este es nivel medio, ni muy difícil ni muy fácil, es un nivel medio. El del domingo va a ser nivel fácil. Súper fácil, de hecho acabaremos pronto y todo. Va a ser súper fácil y vamos a pintar un corazón muy muy brillante, muy bonito, muy kawaii, muy chulo, con una carita sonriente y todo. Y luego el directo del domingo que viene va a ser nivel pro. O sea, voy a pintar un corazón en nivel fácil y luego pintar un corazón en nivel difícil para que veáis la diferencia. Así que este domingo va a ser friendly, súper facilito de pintar. Me vais a seguir seguro. Pero corazón real con aorta y eso, el del domingo que viene sí, el de este domingo no, el del que viene sí. Sí, corazón real. Vale, sigo pintando, ¿vale? Llevo un año sin trabajar, pero con corazón real sí. Sí. Bueno, oye, que estáis sentados. Os dejo el chat, ¿vale? Bueno, sigo pintando. Y. Vale, una vez que hemos como tocado este. Pintado este color base. Bloqueo canal alfa. Pero voy a coger este tono. Como este tono naranjita. Un color plano. Bajando de la opacidad. Hazme que le meta un poquito. Así. Sé que de momento está demasiado recortado, pero poco a poco. Luego difuminaré, para que no se note tanto corte. Ahora estoy con color negro puro. Pincel plano. Quiero que se note la pincelada. De momento está como muy recortada, la sé, lo sé, lo sé, pero. Sí, poquito a poco. Ahora estoy difuminando, pincel extra suave, 40% de opacidad. Y voy pasando el dedo de manera vertical, bueno, vertical, siguiendo como las líneas, las espinas.
Vale, bastante bien. Quito el dibujo a línea ya. Y ahora lo que voy a hacer, voy a acoplar las capas, ¿vale? Porque necesito difuminar. O sea, que combino estas capas y ahora esto que queda como muy extraño, muy recortado, ahora podemos difuminarlo. Me voy a cerciorar de que tiene el canal alfa bloqueado para no salirme. Luego retocar eso. No me importa ahora. Vale, ¿lo veis que ya no da esa sensación de que son dos cosas diferentes? Vale, y ahora quiero que dé la sensación de que es un poquito transparente. Por lo tanto, con color negro, veis que le voy a dar como unos toques, respetando las espinas. Creo que haya como una línea de separación, ¿vale? Y ahora, con el color este clarito de aquí, muy poquito tamaño, vamos a darle algún pequeño brillito pequeño, ¿eh? Vale. Incluso algún brillo. Como que tiene cartílago. Bueno, no sé si es cartílago o qué es. Pero... sin difuminar mucho, ¿vale? Que se note un poco el trazo, ¿vale? Porque quiero que se note como muy orgánico. Sí, cartílago, vale. Bueno, va bien, va bastante bien. Me está gustando. Todavía hay algo un poco raro aquí, pero eso lo solucionaremos ahora, de hecho. ¿Y qué os parece si pintamos ya la siguiente franjita blanca? Son y 38, no creo que dé tiempo a terminar, pero por lo menos sí que me gustaría pintar esta franjita blanca para dejar como la cola para otro directo, la cola y el fondo o algo así, ya veremos, ¿vale? Igual lo hacemos así. Vale, igual pintamos ahora medio pez payaso y en otro directo pues pintamos el otro medio payaso, ¿vale? Este domingo no, porque tenemos que hacer el corazón, pero si os parece podríamos seguir el miércoles, que es cuando subo vídeo, pues el miércoles pintamos la otra parte, pero no me despido aún, ¿vale? Que aún falta, ¿vale? Pero lo aviso, a ver qué os parece. Más que nada por leer, a ver si os parece bien o mal. Bueno, vale, voy a crear una capa nueva. Por debajo, lo digo también porque también, aparte de que yo no estoy muy cansado, ojo, pero seguro que hay gente que está un poquito cansadita. Entonces, bueno. A ver, vamos a pintar en esta capa que he creado por debajo del cuerpo, ¿vale? Sí, le pondré burbujas, sí, esa es mi intención. Esa es mi intención, y ponerle algún fondo un poquito desenfocado, que las burbujas hagan algo. Bueno, que no quiero, ya veremos lo que se me ocurre. Pero vamos a seguir, venga, a ver, esta capa por aquí debajo... Y de hecho es demasiado perfecto este corte, pero bueno, ya lo haremos luego. Voy a hacer un poquito lo mismo de antes, ¿vale? Voy a coger los tonos, de hecho los tengo aquí como un poquito más marcados. Y voy a coger este tono, el clarito. No, lo voy a hacer con el medio. Como antes, nada, chico, el clarito, venga.
Clarito, pincel plano, máxima opacidad, tamaño medio. Voy a pintar esta parte de aquí. ¿Qué está pasando aquí? Vale, sí, va bien, va. Qué susto, qué susto, qué susto. Es que es tan clarito lo otro, pero no pasa nada, porque luego le metemos luces y sombras, ¿vale? Vale, esta capa es negra. Se mete el blanco por aquí. Esto va por aquí detrás. O fijaros, ¿lo veis? Esta parte de aquí. No es que esta cosa de aquí. No es que no lo esté pintando. No puedo, ¿lo veis? No puedo pintarlo. Eso es porque se me ha olvidado borrarlo de la capa anterior. Así que me vengo a la capa de arriba y hay que ajustar. Las imperfecciones no te das cuenta hasta que no cambias el color de fondo. Vale, no veo nada más raro. Pues me vuelvo a la capita de aquí. Y ahora ya sí. Voy a borrar. Por ejemplo, por ahí. Sé que apenas se ve en pantalla, pero más o menos guiaros por vuestro dibujo. Vale, jo, es que hay animales preciosos en la naturaleza. Absolutamente una preciosidad de animales. Bueno, animales, plantas, minerales, buah, es que es... Tenemos un planeta realmente bonito. Hay mucha fealdad y mucha maldad. Y a veces cuesta ver la belleza, pero la hay. Y mucha, y mucha. Vale, venga, pues tengo como esta franjita de aquí. Voy a bloquear el canal alfa. Y voy a hacer un poquito lo mismo de antes. Voy a coger como el tono medio. Este tono de aquí. Voy a coger exactamente igual que antes, ¿eh? Dentro de orgánicos, el pincel arcilla. A meterle bien de oscuridad, porque si no, no es coherente. Y ahora el tono más oscuro de todos. Voy a darle un toque por aquí. No. Vale, luego con blanco. Vale, y ahora con blanco puro. Sé que apenas se nota en pantalla, pero... Vale, bastante bien. Ahora déjame coger con el tono oscuro, pero en vez de la arcilla, el... pincel extra suave, porque necesito que me marque un poquito más. Que me haga un buen degradado. Voy dando toques, ¿eh? Puntuales. Es punto, 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 punto. Y ahora con el rosita este, es como una especie... Bueno, moradito... Es como una especie como de lila. Como un lila clarito. Con este pincel. Darle... poquito aquí. Vale, bastante bien, bastante bien. Vale, y ahora quiero que hagáis varias cosas. Y... estoy pensando un momento, ¿eh?, en acoplar capas. Debería de acoplar las capas. Vale, voy a acoplar las capas.
estas dos, ¿vale? Quiero que esté todo el cuerpo del pez en una. Y en esta misma capa, ¿vale? Estaba viendo el chat, perdón. Bueno, a ver, en esta misma capa vamos a hacer algo que creo que va a quedar bastante bien. Ojo que estos pelitos habrá que tocarlos, pero bueno. Y de hecho lo voy a hacer ya con vuestro permiso, ¿vale? Un momento, déjame. Cuando era fondo negro no se veía. Ojo, en este dibujo tenéis que tener muy, 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 muy claras por dónde van las capas, ¿eh? Si no vais a tener problemas indeseados. Vale. Pa, 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 pa. Esto de aquí, déjame un momento que se lo. Se lo borro. Vale, genial. A ver, si os dais cuenta, esta aleta tiene como un bordecito transparente, pero apenas se ve, apenas se nota. Y hay un truco para que eso se note y quede bien. Entonces quiero que, ojo, prestad mucha atención. Quiero que os vayáis a la capa de fondo, donde tengo todo el cuerpo, ¿vale? En esta capa de aquí de fondo, que está por debajo de la aleta, de los brillos. Y ahora con la herramienta de selección, forma libre, voy a seleccionar la forma de la aleta que teníamos dibujada. Así, ¿vale? Y de hecho voy a cerrar la selección. De tal forma que tengo seleccionada toda esa parte del cuerpo del pez que está por detrás de la aleta. Y esta parte de aquí central no pasa nada porque está detrás, pero esta parte de aquí es transparente. Por lo tanto, ahora quiero que con esta herramienta, con esto seleccionado, le deis a desenfoque gaussiano. Vamos a darle, por ejemplo, así, ¿vale? Con un pequeño desenfoque gaussiano. De hecho, le voy a dar más. Así. De tal forma que veis, ahora da la sensación de que el borde de la aleta tiene como cartílago un poquito transparente que hace que lo que se vea detrás se ve un poquito desenfocado, ¿vale? Pero ojo, 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 que no hemos terminado, ¿eh? Una vez que le he aplicado el desenfoque gaussiano, con esta misma selección, ¿vale? Quiero que le toquéis el tono saturación brillo y vamos a subirle un puntito el brillo. Nada, poquito, ¿eh? Un puntito solo. Por ejemplo, aquí, para que todavía aclare un poquito más, de tal forma que ahora, al quitar, ¿vale? He quitado ya la herramienta de selección, voy a quitar el dibujo a línea. Veis que ahora ya hay que retocar todavía, pero ya da la sensación de que hay una aleta un poquito transparente con cartílago que hace que lo que se vea por detrás se distorsiona un poquito, ¿vale? Eso es un truco que aprendí pintando peces y porque todos tienen más o menos igual esas aletas y queda muy bien. Si no sabes hacerlo, te cuesta muchísimo hacerlo. Por eso he dicho que aquí es muy importante el orden de las capas, ¿vale? Y que ese bordecito que hemos hecho antes, te os decía yo todo el rato, eso es membrana, os decía, por favor, pintar en una capa suelta, pintar en una capa suelta, dejad los brillos sueltos, dejad los brillos sueltos, porque es un truco muy bueno para hacer este tipo de como de membranas. Y ojo que va a pasar constantemente por todo el pez, ¿vale? Va a haber más membranas en otras aletas. Pero si alguna vez tenéis que pintar algo que dé esa sensación como membranosa, utiliza el desenfoque gaussiano y la herramienta de selección, ¿vale? Por ejemplo, ahora esto es demasiado limpio, ese corte es demasiado limpio todavía, pero eso lo haremos después. Cuando acoplemos las capas, con el dedo, con cuidado, tocaré para que no sea tan, 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 tan limpio, ¿vale? Vale, de hecho, en esta capa de aquí, que es la que teníamos los brillitos, ahora con un color blanco, pincel plano, mínimo tamaño, ahora ya sí que puedo reforzar algún brillito, porque ya sé lo que se va a ver y lo que no.
Ojo que luego habrá que difuminar con el dedo, ¿eh? Pero bueno, más o menos. Intentad que los brillos sigan como una línea para que dé la sensación como de volumen, ¿no? Como que está un poquito así, como que tiene una elevación y brilla un poquito, ¿vale? Vale, bastante, bastante bonita. Me acabo de dar cuenta de la unión de la aleta con el cuerpo. Eso no me gusta. Así que con vuestro permiso, dejad de pensar. No, 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 tengo que hacerlo al final, no me atrevo a hacerlo ahora, ¿vale? Porque tendría que acoplar las capas para poder difuminar con el dedo. Y si acoplo las capas de la aleta grande con el cuerpo, no voy a poder toquetear este bordecito de aquí, por ejemplo, que me ha quedado demasiado, demasiado perfecto. Entonces vamos a dejarlo así, no vamos a acoplar esa capa, ¿vale? Pero ya os digo que hay que pensar mucho qué capas acoplas y qué capas no acoplas. Pero es un ejercicio muy bueno, un ejercicio mental bastante, bastante bueno. Vale, pues esto está prácticamente terminado. ¿Qué hora es? Bueno, es que son y 51. Vale. No, no me voy a liar más, pero este borde ya lo haremos en el siguiente directo. Y no me voy a liar más, ¿vale? Pero está quedando bastante, bastante, bastante realista. Me gusta, me gusta. Y tiene volumen, que es lo que yo quería, esta aleta, ¿vale? Este pliegue de aquí arriba le da como una luz muy bonita. Y guay, esperad que esto no hace más que empezar. Quedará bastante, bastante, bastante bonito. Porque luego le aplicaremos el truco de meter un desenfoque gaussiano a la capa de atrás. Y todo hará como la luz, hará. Y emitirá luz el pez. Si queréis, lo hago ahora súper. Lo voy a quitar. Pero lo voy a hacer súper rápido para que lo veáis. O sea, si yo esta capa de aquí del pez, una vez que la hayamos terminado. Ojo, terminado entero, el pez entero, ¿vale? La he duplicado y en la capa de abajo le quito el desenfoque. El bloqueo de canal alfa. Si yo le meto un desenfoque gaussiano bueno, fijaros. ¿Vale? Ahora. ¿Vale? Ahora da la sensación de que rebota luz, de que emite luz. Y simplemente ha sido, fijaros, es una tontería, ¿vale? Pero cambia. Perdón, que le he dado a la N. Es que cambia, cambia, cambia totalmente. Pero eso lo haremos al final. Simplemente os quería enseñar este pequeño truco ahora, aunque hasta que no esté terminado, nada. Así que lo podéis hacer para hacer la prueba, para toquetear un poquito, pero eliminar. No vamos a hacerlo ahora, ¿vale? Lo haremos al final. Y wow, la verdad es que me relaja muchísimo hacer directos con vosotros, con vosotras, me lo paso súper bien. Y no estoy nada tenso, estoy súper tranquilo, estoy disfrutando. Y creo que cada vez me siento más a gusto. Y ya os digo que ya no me importa en absoluto cortarlo a mitad y seguiremos en otro directo y ya está, y no pasa absolutamente nada. Nadie se lleva las manos a la cabeza porque no hayamos terminado hoy. Así que bueno, en fin, me gusta, me gusta. Y siento si estoy un poco pesado con el tema de los directos, me quito ya los cascos. Siento si estoy un poquito pesado con el tema de los directos, pero es que mi trabajo no me permite tener mucho tiempo libre y los directos no tengo que hacer nada. Entre comillas, ¿vale? O sea, no tengo que editarlos, no tengo que subirlos, no tengo que hacer postproducción. Es lo que hay y lo que hay tiene riesgos de que te puede quedar muy mal porque juegas a fuego, pero yo estoy bastante tranquilo. Así que bueno, siento si estoy haciendo tantos, tantos directos. Pero es que tampoco tengo tiempo para grabarlos por la mañana y luego editarlos y poner música. Y no os voy a engañar, creo que en mi canal funciona muy bien el formato directo, porque son directos de 3 horas. Un vídeo que no es directo 3 horas es un poco raro y tendría que hacer como cámara rápida y no me apetece que os perdáis detalle. Así que me temo que mi canal va a estar bastante, bastante, bastante enfocado a los directos, porque me permite estar 2 horas. 3 horas tranquilamente pintando y sin prisa y sin, vamos, y con toda la calma. En fin, de todas formas, me gustaría saber si os parece bien que haga directos, tantos directos, o si preferís que haga otro tipo de vídeos un poquito más cortos, porque estos son cada vez más largos. No lo sé. Bueno, ahí os lo dejo para que me lo comentáis. En fin, bueno, dejadme leer un poquito el chat. Si alguien tiene alguna duda, que lo ponga ahora.
O que calle para siempre. Porque luego, en fin, luego me doy cuenta revisando los vídeos que hay gente que dice, oh Dios mío, Jaime, no, 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 yo sí que tengo una duda, no cierres. Y ya me he ido. Y quedo fatal, ¿no? Es en plan, como cerrando la puerta a las narices, ¿no? Como, sí, perdona, ¿querías algo? Sí, te escucho, te escucho. No, no, es que no me doy cuenta, ¿vale? Así que me voy a enrollar. Nada, 2 minutos aquí diciendo tonterías para que os dé tiempo a la persona que tenga una duda. O simplemente ponéis duda. Pon duda. Y yo ya sé que tienes una duda y luego ya vas escribiendo. Porque si te pones a escribir la duda, igual me he ido y no ha dado tiempo. En fin, dejadme que lea un poquito el chat y se alucina mucho más que en los conciertos de los 70. Qué buenos eran, ¿eh? Qué buena música había en los 70 y en los 80. ¡Wow! Buenísima. En los 80 era más happy. Puede que más happy. En los 90 ya empezó la cosa un poco hacia abajo. Pero bueno, en fin, igual es que me hago viejuno. Vale, dejadme que lea un poquito el chat. Pa, 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 pa. No sé, me voy. Es que los chats ya son kilométricos. Un poquito para detrás. Ta, 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 ta. Pa, pa. Antes te he dejado una respuesta, me respondió. Ah, vale. Quita cuando puedas el dibujo. Igual me lo has dicho hace una hora. Vale, bueno, muchas gracias por tu paciencia. Ta, 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 muy bonito. Vale, enseña luego las capas. Aquí tienes las capas. Vale, tienes razón. Enseño las capas para que sepáis cómo ha quedado todo. Y nos vemos el domingo. La planta, quiero saber qué planta pintaste. Es que es una mezcla. Es una mezcla. Es una mezcla de dos. A ver, tiene un poquito de muérdago. Un poquito de muérdago porque es una planta muy mágica. Y mezclado con algo más. A ver si adivinas, porque sé que controlas de plantas. A ver si adivinas con qué la he mezclado y que tiene un poco que ver con con la temática, con el dibujo de que sale de dentro y que es un todo con la naturaleza. Y bueno, a ver si lo adivinas, que estoy seguro de que sí. Vale, luego, papá, 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 pa, tranquilos, esto se queda grabado. Sí, se queda todo, 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 todo grabado. Y vale. Al final me quedé atrás un poco, pero repasaré luego. Vale, genial, están muy bien los directos. A mí me parecen geniales los directos. Vale, los directos sonoros, vale, genial, menos mal. Porque me parecía, me daba un poco de miedo que la gente diría, uy, Jaime, porque ojo, he cambiado de formato, ¿eh? Antes no hacía casi directos y ahora, de hecho, esta semana he hecho solo directos. Y me preocupaba un poquito cambiar el formato. También he de conoceros que, bueno, YouTube me trata un poco peor cuando hago directos que vídeos normales, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin, bueno, a mí los directos me gustan un montón, los sigo pintando aunque no los siga. Ah, al ser el directo tenemos las. Exactamente, yo creo que es que en directo además me podéis hacer preguntas y responder. Entonces, bueno, en fin. Vale, que ha sido un absoluto placer y estoy un poco cansado, ya va siendo hora, pero es viernes, maravilloso, aunque a mí me da igual que sea viernes, que lunes, que martes, pero bueno, en fin, da igual. Un absoluto placer estar con vosotros este ratito, esta tarde, y quedamos así, ¿vale? Domingo hacemos el especial, el primer especial de San Valentín con el corazón kawaii, chulo, bonito. El lunes hago el vídeo de analizo vuestras obras. El martes el especial 20.000. Bueno, no sé cuándo será, si el martes o el miércoles, pero estará por esas fechas. El miércoles terminamos de pintar esto. Espero no llegar a los 20.000 el mismo día que pintamos esto para no sacar dos vídeos. Y si pasa, pues ha pasado. El miércoles terminamos de pintar esto. Y el siguiente domingo pintaremos el corazón humano hiperrealista con sangre, venas, brillos. Dará cosa. Sí, igual le meto algo. Bueno, ya veremos, igual lo corto. Tampoco quiero que me censuren el vídeo, o sea que no me voy a emocionar, pero dará un poquito de cosa. Entonces recordad, ¿vale? Domingo, happy, fácil, feliz. Siguiente domingo, horrible de la muerte, que además es el día de San Valentín. Pero bueno, en fin, que ha sido un absoluto placer, ¿vale? ¿Y cuándo será el próximo vídeo del curso intensivo de Procreate? Estoy esperando al 21 de febrero. Para terminar todo el tema de las texturas, porque hay mucha gente que está corriendo, 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 agobiada, que no llega. Entonces voy a esperar. He hecho como un pequeño parón de un mes, más o menos. Un pequeño parón para que la gente se ponga al día y ya cerrar, cerrar, cerrar con el especial de texturas y ya continuar el curso. Así que está un poquito parado por eso, ¿vale? Pero hacemos cosas como esta, que creo que son bastante, bastante divertidas. En fin. ¿Qué diferencia de presión del lápiz con respecto al dedo? Creo que el lápiz marca mucho menos que el dedo. Tengo que hacer un vídeo comparándolo. Pero bueno, en fin. Y vale, esto ya está. Pues vale, de acuerdo, genial. Muchísimas gracias. El domingo nos vemos. Y ya os contaré novedades, que hay noticias muy, 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 muy interesantes. Me están empezando a llamar empresas para que haga pruebas de cosas. Pero no os quiero contar nada, porque igual no sale adelante y me estoy aquí metiendo la pata. Pero se avecinan cosas por lo menos divertidas. En fin, bueno, que no me enrollo más. Dejadme que busque el. Qué bueno, no lo he tenido que usar ni una sola vez, así que déjame poner un poco que me lo he currado. En fin, bueno, que aquí está final. Que ha sido un absoluto placer. Cuidaros mucho estos días, que está la cosa cada vez un poquito peor, pero bueno, por suerte aquí tenemos nuestra burbuja donde desconectamos de todo y disfrutamos. En fin, bueno, un abrazo muy, 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 muy fuerte y nos vemos. Hoy es viernes, pues pasado mañana. Pasado mañana pintando un corazón kawaii. Bonito, bonito, bonito. Qué bonito va a ser. En fin, un abrazo. Gracias y hasta luego.